Lo único bueno en estos tiempos de pandemia es que cuando hacemos una conferencia a distancia, no necesito una máscara. Bienvenidas a todas, bienvenidos a todos. Les digo eso en un espacio virtual. Me alegro de recibirles en esta sala virtual de conferencia para el coloquio Lo que América Latina hace a la ecología política. Aprendimos de esta pandemia que las instituciones igual pueden seguir como cualquier universidad. Estuvimos dando clases virtuales desde su casa y seguimos aquí tratando de hacer existir una idea de la universidad que nos conviene. Así que las instituciones siguen y para empezar, les quiero decir la bienvenida a través de dos personas. Una que representa la Universidad Sorbona Nueva, Jamil Jean-Marc Daclia, y mi querida directora del Instituto de Altos Estudios de América Latina, Capuchin Bola. Así que vamos a empezar con un acto institucional, 5 minutos de bienvenidos en español. Las vidéos, por favor, Samuel. Mesdames et messieurs, chers collègues, en tant que président de la Sorbonne Nouvelle, je suis très heureux d'accueillir pendant 3 jours ce colloque international consacré à un thème aussi crucial que l'écologie politique, étudié au prisme de l'Amérique latine. Mes collègues de l'IHEL et du CREDA, et moi-même, aurions préféré vous accueillir en personne, dans nos bâtiments. Mais la crise sanitaire mondiale en a décidé autrement et nous a obligés à imaginer d'autres modalités de rencontre. Aussi, je tiens à souligner le professionnalisme des équipes informatiques de la Sorbonne Nouvelle qui rendent possible notre réunion virtuelle. L'une des raisons pour lesquelles j'ai grand plaisir à vous accueillir est que cette manifestation scientifique prestigieuse illustre au plus haut point les valeurs de notre établissement. D'abord, son ouverture internationale. Plus du tiers de nos étudiants viennent de l'étranger, plus de 50% de nos doctorants, et la Sorbonne Nouvelle compte près de 240 établissements partenaires à travers le monde. Ensuite, son souci permanent de l'innovation. Tout en perpétuant l'héritage prestigieux de la Sorbonne, notre université se donne pour mission, et ce depuis sa naissance il y a 50 ans, de constamment renouveler les approches pédagogiques et scientifiques et de défricher de nouveaux territoires académiques. En croisant les regards sur l'écologie politique, thème capital s'il en est pour l'avenir de nos sociétés, le colloque auquel vous participez exprime aussi ce en quoi notre projet rejoint celui du campus Condorcet, où est installé l'IHEL depuis 1 an. Des sciences sociales internationales, des sciences sociales en prise directe avec les traditions intellectuelles du monde entier, des sciences sociales dont la vocation est en somme de rendre nos sociétés intelligibles entre elles et à elles-mêmes. C'est précisément à ce dialogue à la fois scientifique et interculturel que vous vous livrerez durant les prochains jours. J'ajoute que ce thème de l'écologie politique a une résonance toute particulière à la Sorbonne Nouvelle. Notre établissement s'inscrit en effet depuis 1 an dans une logique de développement durable et de responsabilité sociétale et intégrera dès 2021 de nouveaux locaux de haute qualité environnementale dans l'Est parisien, près de la place de la Nation. Compte tenu des altérations de notre écosystème à l'échelle mondiale, dont la crise sanitaire est l'une des traductions les plus concrètes et les plus bouleversantes, et dont l'effet prévisible est d'engendrer des formes de conscientisation à la fois territoriale et internationale, l'écologie politique sera, sans nul doute, l'une des clés majeures de compréhension et d'évolution de nos sociétés dans les années à venir. Je salue donc la pertinence de ce colloque de très grande qualité, organisé par David Dumoulin de l'IHEL CREDA, auquel j'exprime toute ma reconnaissance, ainsi qu'à tous les autres collègues impliqués dans le pilotage scientifique de cette manifestation. Je salue aussi le projet absolument nécessaire d'interroger les apports spécifiques de l'écologie politique latino-américaine par rapport à sa version anglo-saxonne.
ainsi que les difficultés jusqu'à présent pour les sciences sociales françaises à s'emparer de cette question, ce qui, gageons-le, ne devrait plus être le cas après ce colloque. Cette manifestation, en effet, ne marquera pas seulement un bilan et un point d'étape, elle insufflera aussi, à n'en pas douter, une nouvelle dynamique dans la recherche sur l'écologie politique. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous des échanges plurilingues passionnants avec tout le soutien de la Sorbonne Nouvelle, Université des Cultures. Agradezco a David Dumoulin su determinación y creatividad para organizar este congreso internacional sobre ce que fait l'Amérique latine à l'écologie politique, porque ha tenido que enfrentar muchas trabas y muchos destiempos, sea la pandemia, las huelgas aquí, el segundo confinamiento. Además estuvo montando un diploma de estudios latinoamericanos a distancia que hemos inaugurado ahora en octubre. Un diploma que les invito, de hecho, a descubrir. Ciertamente hoy son dos los temas que desde aquí en el IHL vemos que América Latina hace una aportación especial. Los estudios feministas vinculados con los movimientos sociales feministas que están desarrollándose con mucha fuerza por toda América Latina y los estudios medioambientales vinculados con los movimientos anti-extractivistas y de demandas de justicia ecológica. Por lo tanto, nos interesa muchísimo ver qué bilán, qué visión general van a construir juntos de esta corriente latinoamericana de ecología política para hacer darnos a toda la comunidad científica de todas las disciplinas que representamos aquí en el IHL, tanto la sociología como la historia, la economía, la ciencia política, la geografía y la antropología, pues una visión acabada, una visión profunda. Estoy aquí en esta introducción para decirles todo el apoyo que el IHL les quiere dar para fortalecer su red y sus publicaciones que seguramente van a poder sacar de este congreso. También agradezco mucho al equipo administrativo que ha tenido que ser muy creativo para poner en marcha todo este congreso virtual. Agradezco en especial a Samy Majri y a Marion Poissonnier, que han sido extraordinarios apoyando a David Dumoulin. Por lo tanto, les deseo un congreso multilingüe muy provechoso y a la espera de escucharles con mucha atención. Muchísimas gracias. Bueno, otra vez para los que se conectaron, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Quería ahora introducir un poco la idea de este coloquio general antes de dar las palabras a Joan Martínez Dallier y Gabriela Merlensky. Primero, tenemos tal vez que explicar un poco la idea del título que dimos al coloquio internacional. Hace años que yo y con muchos otros colegas de Francia estamos en contacto con investigadores de América Latina que se definen como investigador, profesor de ecología política, y desde muchos años vimos que está muy distinto la manera de hablar de estas cosas en Francia. Existe ecología política, ecología política, pero que es otra cosa. Y al mismo tiempo vimos que ecología política es hoy en día en América Latina tal vez uno de los foros, uno de las luces más importantes de las luchas en América Latina. Y yo creo que a nivel intelectual también está muy dinámico, es un movimiento muy dinámico. Y queríamos un poco hacer, digamos, un balance. Primero, quería poner algunos puntos sobre por qué es tal vez un buen momento para hacer este balance. Y después explicar por qué tal vez es interesante hacerle desde un poco otro país como Francia. Es lo que llamamos bilan décentré. Entonces, para lo que es del balance, ustedes saben que esta ecología política
en América Latina ya se puso como una referencia principal de las luchas sociales. Los conflictos llamados socioambientales se multiplicaron por el continente, digamos desde 20 años, y siempre hay varias maneras de referirse a eso. Unos dicen que hacen estudios de conflictos ambientales o socioambientales, otros se refieren a justicia ambiental, que fue muy importante para reconectar las luchas de izquierda con la lucha ambientalista durante los 90. Algunos dicen solamente que estudian ambiente y desarrollo. Según las disciplinas, uno se define de manera distinta. Es interesante porque es un corriente muy interdisciplinario. Cada uno de nosotros venimos de un campo distinto y en eso creo que tiene el valor de permitir contacto, flujos, encuentros desde varias tradiciones intelectuales. Y lo interesante es que este cóctel, digamos, esta mezcla es distinta según el país, según el continente. Y en Francia, por ejemplo, no tenemos la misma mix disciplinario para la ecología política. Y los propuse en la video primera con Denis Chartier y Denis Gauthier empezar un poco a explorar las razones de por qué ecología política no es lo mismo que ecología política latinoamericana. Entonces, hay dudas en Francia, por lo menos, yo creo que en Europa también, no sé si en América Latina también, pero hay dudas sobre lo que abarca ecología política latinoamericana. Entonces, yo creo que en este balance vamos a tratar de entender al final lo que abarca esta idea de ecología política latinoamericana. Ustedes saben que Walker, en un escrito famoso, dice que no hay investigador propios de la ecología política latinoamericana, sino que hay solamente escritos, artículos, libros de ecología, de political ecology para él. Y entonces hay esta pregunta de saber definir un poco de lo que hablamos, ¿no? ¿Qué es realmente la ecología política latinoamericana? Y yo creo que hay muchas respuestas, claro. Lo podemos hablar así, no se trata de definir un canon y de definirlo, pero sí de explorar este campo que floreció desde, sí, como 20 años. Y yo creo que el objetivo general de este coloquio es revisar el panorama precisamente de la ecología política. Es decir, hacer una cartografía de lo que es hoy en día es muy interesante, sobre todo que ya hay inicio de institucionalización en América Latina. Les recuerdo que el grupo Claxo de Ecología Política fue fundado ya en 2001, es decir, de 20 años. La revista Ecología Política ya tiene 25 años y más. Bueno, en Europa el grupo, la red Polen es muy dinámico, abarca a miles de investigadores, donde América Latina tiene mucho mucha importancia en las discusiones. En América Latina, como lo va a presentar Gabriela y Joan, hay muchos seminarios, ya hay muchas clases de ecología política, seminarios que se abren en todos los países. Siempre un signo también de esta institucionalización son la publicación de síntesis, ¿no? Como hubo el handbook de Political Ecology en inglés, hubo los dos tomos, por ejemplo, coordinado por Alimonda, por Catalina Toro Pérez, Martín, que presentan así como los textos, los grandes autores de ecología política latinoamericana, publicado por Claxo y la UAM. Entonces creo que estos son signos que la ecología política latinoamericana ya es como una primera fase de institución, de institucionalización, y es un buen momento para hacer un balance, creo. Ya no es, digamos, la fase de auge que se acompañó con el, que se puede decir, el virado a la izquierda, ¿no? El giro a la izquierda, con todas estas dudas de alianzas que hubo con los gobiernos de izquierda. Entonces, es un buen momento para hacer esta cartografía, creo.
El segundo objetivo es identificar las razones de las dificultades de apropiación en Francia, porque sí, como lo vimos en la video con Denis Chartier y Denis Gauthier, no es fácil, no es tan fácil el intercambio con la ecología política latinoamericana en la academia, porque en los movimientos sociales, en los activistas en Francia, se inspiran mucho ahora de la ecología política latinoamericana. Y eso es muy interesante también, ¿no? Que son más ya circulación desde América Latina hacia Francia, hacia Europa, que retoman experiencias de luchas de América Latina. El tercer objetivo es tal vez un poco mapear la diversidad interna, porque en un libro como un handbook o tipo handbook se parece como una visión del conjunto de lo que sería la ecología política latinoamericana. Pero claro que en realidad eso es una diversidad de pensamientos, de metodologías, de enfoques muy importante. Entonces es interesante un poco mapear eso. Yo creo que las trayectorias nacionales son una buena entrada para darse cuenta que la ecología política latinoamericana es específica. Y en realidad en cada país eso puede tener un significado un poco distinto. La ecología política en Argentina no es la misma que en Bolivia, como lo vamos a ver. Entonces, el último objetivo es un poco mirar tal vez hacia adelante, más bien. Yo creo que la actualidad de la ecología política latinoamericana es siempre más fuerte. El tema del extractivismo es enorme en América Latina, en los escritos de las ciencias sociales, en los medios, pero también se está emergiendo otras cosas, ¿no? Es mucho más diverso la ecología política latinoamericana y tenemos un poco que tratar de ver el porvenir, digamos, de la ecología política. Eso me interesa mucho a mí, que como muchos... hace como 20 años que estoy leyendo un poco las mismas autores. Entonces, segundo punto, ustedes tal vez se preguntan por qué llamé así la introducción, un bilan descentré, descentrado, es la idea de por qué hacer un coloquio internacional sobre ecología política en Francia, es decir, en América Latina, no necesitan de Francia para pensar en su propia ecología política. Lo único que puedo justificar es que para mí me interesa mucho el diálogo y yo creo que también es interesante a veces precisamente tener un poco descentrarse, es uno de los objetivos de las ciencias sociales, creo. Yo creo que puede ser interesante el diálogo con la Academia Francesa, que ustedes saben siempre por su historia, por su historia intelectual, sus instituciones, tienen una especificidad en el debate mundial. Las ciencias sociales no se producen exactamente de la misma manera que en Estados Unidos o hasta en España. Entonces, pienso que puede ser interesante, sobre todo porque yo creo que es uno de los temas que vamos a hablar ahora, pero yo creo que es interesante aceptar la diversidad interna muy fuerte de la ecología política latinoamericana. Y vamos a ver precisamente que las fricciones entre political ecology, en inglés, ecología política en América Latina, y ecology politique, no se traducen muy fácilmente. Precisamente hay un problema de traducción y creo que es esta riqueza de la diversidad que es importante. Yo creo que los diálogos internos a la ecología política latinoamericana son muy ricos. Primero tengo que recordarles que yo, cuando hacía mi investigación doctoral, hace 20 años, yo me recuerdo de las primeras lecturas que tuve en México, de Enrique Leff, de Manuel Víctor Toledo, de Arturo Argueta, y fueron lecturas que realmente me abrieron un espacio muy importante para pensar nuevo para mí, que yo no tenía este tipo de recursos exactamente en Francia. Me abrió la mente, me apasioné por estudiar la etnobiología latinoamericana, por ejemplo. Me recuerdo haber
descubierto Efraín Hernández Xolocotzi, por ejemplo, que es un mexicano que murió hace 30 años, que también tuvo mucha influencia en México en la ecología política. Y eso fue una manera para descubrir lo que llamamos en un artículo la versión endémica de la ecología política mexicana. Se llamaba socioambientalismo en la época, bueno, pero me di cuenta precisamente de la riqueza intelectual de muchos académicos, activistas, que se conocían poco al exterior, en Francia, por ejemplo, y que me parecía yo muy rica y distinta, una tradición intelectual un poco distinta que había que descubrir. Entonces, yo creo que sin negar para nada la importancia de la circulación de ideas, de los intercambios, tenemos que aceptar esta diversidad y valorar precisamente esta diversidad. Lo importante, precisamente, yo creo que es hasta una ecología política cosmopolita, como se dijo, ¿no?, en varias publicaciones. Hay que buscar que haya muchas tradiciones adentro de la ecología política internacional, y no solamente como ya empezó el debate fuerte con el sur global, ¿no? Pero más allá, no es solamente una continuidad del dependentismo latinoamericano, es decir, pensar el sur con el norte, el norte en el sur en el norte, pero también una discusión entre culturas académicas. Yo creo que yo espero que lo vamos a lograr en este coloquio, hacer discutir juntas varias culturas académicas. Pero también más allá, si aceptamos que los saberes son situados, hay cuerpos distintos, hay territorios distintos, instituciones distintas, y creo que precisamente que sea la ecología política feminista, la ecología política descolonial, o hasta la ecología política negra, podemos decir, están aportando mucho al debate, están aportando por precisamente aceptar esta idea de saberes situados. Entonces, la reflexividad, creo que tal vez es el momento, haciendo este coloquio en intercambio entre Francia y América Latina, puede ayudarnos a tener más distancia la idea que la ecología política también produce saber-poder, también está llena de saber-poder, también la investigación sobre ecología política no está afuera de las relaciones de poder. También como investigador podemos buscar contribuir a una sociedad libre de carbón, por ejemplo. Hay relación de género, también tomamos el avión. ¿Qué hacemos con la práctica misma de la ecología política? Está empezando la discusión en Francia con el laboratorio 1.5, y creo que es importante también pensar todo eso. Entonces, ¿cuál es el lugar de este coloquio? Muy difícil, ¿no? En París les informo que hace casi 0 grados, hay neblina sobre la Sena, que está al lado ahí. Estamos al lado del Museo Nacional de Historia Natural, tal vez algunos conocen. Estamos muy, muy lejos de seguramente los que no oyan en América Latina, y estamos muy felices de hacer este coloquio en español a la buena hora para que discutimos. Pero me recuerdo también muchos intercambios, es decir, hablé con Diana Ojeda o Leticia Durán y hablamos de las huelgas universitarias al mismo tiempo en Francia y en Colombia, en México. Compartimos el confinamiento, la cuarentena. Bueno, también, entonces, es importante sentir la diferencia del aire aquí en París, pero también todo lo que compartimos. ¿Qué va a pasar durante esos 3 días? Bueno, ustedes entendieron el formato, ¿no? Cada día es compartido en 3 partes. Hay 2 paneles y un momento de conferencias plenarias, Keynotes Conference. Elegimos empezar solamente a las 2 hora de París, porque si no, es demasiado temprano para nuestros amigos y colegas de América Latina. Durante todo el flujo, se recuerdan que pueden participar a través del chat de YouTube, de la cadena YouTube, y a través de los ponentes podemos usar el chat de Meet. Vamos a empezar, claro, con las conferencias magistrales de Joan Martínez Allier de Barcelona y Gabriela Merlinsky de Buenos Aires, y tendrán una traducción al francés en el segundo canal, ¿no? Piénsalo bien, los que quieren escuchar en francés, va a ser una traducción
por profesionales. El segundo día, las conferencias de Susana Escht y de Los Ángeles y Eric Swingedow de Manchester, de las 18 a la 20, van a terminar, digamos, el segundo día, y estas conferencias serán traducidas al español. El último día tenemos Diana Ojeda de Bogotá, que será traducida en francés en el segundo canal. Entonces vamos a usar estos canales a veces para traducir cuando podemos, además de las conferencias magistrales. Las reglas, algunas reglas de participación, porque eso es parte, yo creo que realmente hay que discutir, hay que no solamente hacer ponencias, sino discutir, es un objetivo central. Yo creo que cada uno estamos en nuestra casa encerrado y necesitamos más discusión. Pero por favor, los que preguntan en el chat, YouTube, si pueden decir quiénes son, a quién es la pregunta, por favor, sean breve, si es posible. Hay un moderador que va a recibir las preguntas y esperamos que no haya intervención, digamos, no queridas en el chat. Para los ponentes, podemos hablarnos por teléfono si hay una urgencia. Bueno, ahora, bueno, solamente me queda agradecer al equipo que hizo esta conferencia posible, inclusive el técnico Samuel Nathan, Olivier Troff, que hizo el programa, el design, digamos, y Pierre, yo creo que está ayudando. Por favor, espero que estos 3 días serán fructíferos. Yo realmente hace más de un año que trabajo sobre este coloquio y me alegra realmente ver toda esta comunidad reunida, porque yo sé que tanto cada uno de los que van a intervenir son hicieron trabajo de mucho valor en ecología política, y me alegra realmente juntar toda esta gente. Eso es inédito para mí. Entonces, bueno, entramos ahora en la conferencia misma con la recepción de Juan Martínez Allier, que realmente le agradezco muchísimo compartir con nosotros este autor que, bueno, que todos hemos leído aquí, claro, en Francia, y con las preguntas de Gabriela Marinsky, que también muy gentilmente aceptó jugar este papel de preguntas y respuesta antes de hacer su conferencia magistral como tal. Cierro esta introducción y ahora escuchamos a Joan Martínez Allier y Gabriela Melinsky. Muchas gracias a todos, bienvenidas a todos los que llegan y hasta pronto. Buenos días a todas y a todos, es un placer estar compartiendo este espacio. David recién hablaba de los descentramientos y yo me quedo con esa palabra porque me parece extraordinaria como idea. Vaya si hay descentramiento al escuchar al presidente de la universidad hablarnos en francés, a Capucín Bodán, darnos la bienvenida, y sobre todo que tuve la oportunidad de estar allí este año como profesora, ver a las y los estudiantes del día Joel que están en el canal de YouTube y que son los que hacen ese gran ejercicio de descentramiento, porque los estudiantes, las estudiantes, en su gran mayor parte son de América Latina. Bueno, es un placer para mí introducir a Joan Martínez Allier, que casi no necesita introducción. Les cuento una anécdota graciosa de nuestras conversaciones en América Latina, de muchos de los que están en esos libros y del gran inspirador de esos libros, que es Héctor Arimonda, querido Héctor, que ya partió hace unos años. Y Héctor siempre decía que Joan Martínez Allier es el tío de la ecología política latinoamericana. Bueno, Joan Martínez Allier estudió Economía y Derecho en la Universidad de Barcelona. En 1961 marchó a Oxford y después a Stanford para aprender Economía Agraria. De 1963 a 1973 fue Research Fellows en San Antonio College de la Universidad de Oxford. Fue colaborador de Ruedo Ibérico de París y volvió en 1975 a la Universidad Autónoma de Barcelona para enseñar Economía e Historia Económica, y desde 1992, Economía Ecológica, que es por una de las subdisciplinas por que lo conocemos tanto.
Fue cofundador en 1987 y ha sido presidente de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica. Es profesor emérito en ICTA, Instituto de Ciencia y Tecnologías Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona. En 1990 puso en marcha esa revista de la que hablaba David hace un ratito, Ecología Política, una revista que siempre nos inspira y que se produjo ya en colaboración con muchos autoras y autores de América Latina. En 1992 publicó otro libro que conocemos mucho, de la economía ecológica al ecologismo popular, una reformulación de esta idea también universalmente conocida del ecologismo de los pobres. Sus libros más conocidos son Ecological Economics, Varieties of Environmentalism, con Raman Hadbulha, y El ecologismo de los pobres. Acaba de publicar su biografía en catalán, que no voy a saber pronunciar, pero es algo así como mañana será otro día, y está preparando un próximo libro que se llama Tierra, Agua, Aire y Libertad. Y recientemente ha recibido el premio Balsam, que ha sido otorgado también a famosos historiadores. Y entonces, Joan, para comenzar, quería preguntarte cómo fue tu paso de la economía ecológica a la ecología política, y si crees que tus experiencias juveniles y no tan juveniles en diversos países de América Latina ejercieron una influencia en esta trayectoria tuya. Yo creo que se me está oyendo, sí. Si puedes bajar un poquito la cámara para que te veamos completo. Tienes que... Exacto, gracias. Muy bien. Entonces, bueno, yo había preparado también alguna cosa para enseñar por si el diálogo nos fallaba, pero voy a olvidarme del PowerPoint. Se lo voy a enviar después a Samuel si lo quiere circular. Y voy a contestar esta pregunta de cómo... Porque yo creo que hay ciencias socioambientales que todas nacen, de hecho, de lo que se podría llamar la ecología humana, el estudio de la ecología de los humanos, que no se enseña como tal casi en ningún sitio del mundo. No hay departamentos de ecología humana ni en universidades de Francia ni de América Latina, pero existe. Existe como campo de estudio. La ecología de los humanos tiene mucho de ecología, pero es distinta porque los humanos, primero, nos hemos reproducido muchísimo y, en segundo lugar, tenemos un uso de energía exosomático, fuera del cuerpo, y de materiales que va aumentando y que no tiene nada que ver con otras especies que siempre más o menos hacen lo mismo, ¿no es verdad? Pues la ecología humana es algo que merece estudio y ha dado lugar a una serie de disciplinas o de campos de estudio en los últimos años. Y hay un diagrama que yo pongo, pero que lo copié de Víctor Toledo, y es como de la ecología humana sale la agroecología de Hernández Solokhotsky, que ya fue mencionado, por ejemplo, y del mismo Víctor Toledo, y de Gómez Pompa y de Miguel Altieri, ¿no? ¿No? Y sale también la ecología industrial. La ecología industrial que tiene que ver con el estudio del metabolismo social y que se ha hecho más en Europa quizá que en América Latina. Sale la historia ambiental que se está cultivando en América Latina con el Solcha de una manera espectacular. Bueno, que tiene una especificidad latinoamericana por las pandemias del siglo XVI y tantos otros motivos, ¿no? Y otras ciencias que podrían llamar la ecología urbana. Yo tengo 7 en el dibujito que yo he hecho, pero fácilmente pondríamos, por ejemplo, 8, que sería la economía empresarial ecológica. Todos los conceptos de irresponsabilidad social corporativa, no responsabilidad, sino irresponsabilidad. Los pasivos ambientales, etcétera, pertenecen a la economía empresarial ecológica, que sería interesante desarrollarla más, con empresas como la Vale, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Y luego hay estas que nos ocupan aquí, que es la economía ecológica
y la ecología política, que van juntas, en mi vida van juntas y en la realidad también, porque lo que provoca los conflictos ambientales, creo yo, es sobre todo el crecimiento del metabolismo social, ¿no es verdad? Y los cambios. Por ejemplo, en la Argentina, hace cuánto, 20, 30 años, empezó a haber conflictos por minería de cobre en la alumbrera, ¿no es verdad? Bueno, no es que hubiera, no hubiera cobre antes bajo tierra, pero empezó la minería en gran escala con Strata, que ahora se llama Glencore, y que son, en fin, empresas que de fuera, ¿no? Y que han estado en todas partes, pues, haciendo minería a una escala muchísimo mayor de lo que fue Potosí o lo que fue Zacatecas, en toneladas, ¿no? En toneladas. Los daños pueden ser comparables, pero entonces, si la economía ecológica estudia el metabolismo social, y esto es lo que explica los conflictos ambientales, de ahí que yo mismo pues, me considere a la vez economista ecológico y ecologista político, ¿no? Pero en ecología política yo he aprendido mucho más en América Latina que lo que haya podido enseñar. Mientras que en metabolismo social, de contar energía y materiales, he aprendido, ¿no?, más en Europa. ¿Y qué rescatas más específicamente de esa experiencia latinoamericana? Bueno, lo tengo aquí apuntado y te lo voy a leer porque se escucha bien, ¿no? Sí. Porque yo creo que hay una ecología política latinoamericana que... Tú, Gabriela Merlinsky, eres como un representante de esto, pero voy a decir los temas que me parecen que no existen en Europa, ni en Francia, ni en Austria, ni en Alemania, que es el estudio del comercio ecológicamente desigual. Es decir, el norte es dependiente metabólicamente del sur. La teoría de la dependencia se desarrolló en América Latina, como sabemos, con Gunther Frank y Celso Furtado, etc. Pero es al revés, ¿no es verdad? Es el norte que depende cada vez más del sur. Europa depende del gas y de Argelia y del petróleo de Nigeria, etc., ¿no? O sea que la corriente de energía y materiales va del sur global, socialmente hablando, del sur hacia el norte. Y las metrópolis como París, por ejemplo, chupan de todas partes del mundo y excretan residuos, como es, por ejemplo, el dióxido de carbono, pero también otro tipo de residuos. Algunos van al Sena, ¿no es verdad?, si son líquidos, pero muchos otros se pueden desplazar más lejos. Es decir, comercio ecológicamente desigual, lo que a veces hemos llamado el previsch ecológico. Y hay ahora estadísticas desde Jacobo Chatán, Pérez Rincón, Infante Amate, cada vez hay más estadísticas y más interesantes sobre este comercio ecológicamente desigual. Y esto da lugar a otra idea latinoamericana de ecología política, que es la deuda ecológica del norte con el sur, ¿no? Y que esto ya empezó en Chile el año 91, Acción Ecológica lo ha desarrollado, hasta el Papa de Roma habla en la encíclica Laudato Si, y habla de esto porque es argentino, y algo escuchó de Leonardo Boff, etcétera. Ya habla de la deuda ecológica. Creo que es el primer papa que habla de esto. Pero la realidad es tan patente que no me extraña que hable. Luego ya hemos hablado de la historia ambiental, ¿no es verdad? Y el Solcha. Por ejemplo, un libro como Horacio Machado,
sobre Potosí. Esto es historia, pero al mismo tiempo es ecología política. Luego hay, también se ha hablado, el ecologismo de los pobres e indígenas, que mucha gente me atribuye a mí, por ejemplo, a Ramachandra Guha, pero Hugo Blanco, el año 91, activista, Hugo Blanco, un dirigente sindical, y esto ha ocurrido mucho en América, que no hay diferencias entre, intelectualmente, entre los activistas y los académicos, o hay mucha menos diferencia que en otros lugares. Entonces Hugo Blanco escribió ya un artículo en el año 91 en la República, en el diario La República, sobre el ecologismo popular. Luego, como se ha dicho, hay la agroecología maya, andina, amazónica, este orgullo agroecológico de una agricultura que tiene 8.000 o 10.000 años, ¿no? Y hay un ecologismo indígena y un ecologismo afroamericano, como revela el libro este reciente tan maravilloso de Ferdinand, ¿no? De que el mismo es de Martinica, y que habla de los afroamericanos, la esclavitud. Claro, todo esto tiene que ver con el comercio ecológicamente desigual, ¿no es verdad? De azúcar y de algodón, que es lo que explica la revolución industrial. Y todo esto se explica mucho mejor desde el sur que desde el norte. Igualmente, ha nacido en América Latina el concepto de extractivismo, de Godinas y de Svampa y Acosta, derechos de la naturaleza, y también estos estudios, como decía antes, de empresas extractivistas y casos locales, ¿no? Como el juicio contra la Chevron Texaco, que se debería estudiar en todas las universidades en economía ecológica y en ecología política, y también en, ¿cómo se llama?, en economía empresarial. Entonces, todos estos aportes latinoamericanos a la ecología política, yo creo que son los principales. Falta, como Gabriela me diría seguramente, ecología urbana, ¿no es verdad? Y faltan seguramente otros campos que tienen también muchas raíces, bueno, en el norte y en el sur, pero que tienen características latinoamericanas. Estoy un poco afónico y no sé si se nota. ¿Quieres ir a buscar agua? Yo puedo seguir hablando dos minutos. No, el tema no es el agua, pero sí, voy a buscar agua, sí. Mientras, mi pregunta sería justamente por la relación entre estos trabajos tuyos sobre el ecologismo de los pobres o el ecologismo popular y este gran proyecto que ya lleva algunos años, que es el Atlas de la Justicia Ambiental. Que no quiero adelantar mi opinión, pero un poco sí, es una de las grandes agendas globales en ecología política, el Atlas de la Justicia Ambiental. ¿Cómo es que se llegó a esta idea o cómo es que esto conecta con esa trayectoria? Bueno, Asia, no es por hacerme simpático con América Latina, pero nació en América Latina porque Ocmal, en Chile, estaba haciendo ya un archivo de conflictos mineros, ¿no es verdad? Y Fiocruz, en Brasil, que es un organismo que depende del Ministerio de Salud, pero que están ahí sociólogos allí, como Porto, ¿no? Estaban haciendo un mapa, existe un mapa con 600 casos de conflictos de salud y ambientales en Brasil. Todo esto lo copiamos, para decir la verdad, lo copiamos y lo hemos ampliado a un Atlas que era de 3.000, tiene más de 3.300 casos, y que realmente es un Atlas mundial de conflictos ambientales y que sirve para hacer ecología política comparada e incluso estadística. Pero la idea vino de intentos en América Latina de hacer mapas de conflictos. Y también, claro, existen en la India y existen en otros lugares, ¿no?
Por ahí vi una novedad en la manera en que ustedes últimamente presentan el Atlas, que hablan de ecología política comparada y ecología política estadística. ¿Nos explicas un poco más eso? Porque es bastante novedoso. Sí, porque han salido, hay tantos casos en el Atlas que ha habido algunos que han, autores y estudiantes de doctorado, postdoctorados aquí en Barcelona, pero en otros sitios también, que han empezado a decir, bueno, tantos casos, podemos hacer análisis comparados de 30, 40, 50 casos, por ejemplo. Tenemos un artículo por publicar sobre casos en el Ártico, 40, 50 casos de conflictos en el Océano Ártico, todo alrededor, ¿no? Rusia, Siberia, Estados Unidos, Canadá y Escandinavia, ¿qué es lo que se puede comparar, ¿no? Todos son de petróleo, de gas, de metales, y también los que lo padecen son población indígena, pastores indígenas de caribús y de renos, ¿no? Y también, por ejemplo, hay un caso que tú conoces bien, Gabriela, de ecología política comparada, de como 40 casos de conflictos mineros en Argentina, recién publicado, de Mariana Walter y de Lucrecia Wagner, que los comparan, no hace más que esto, los comparan y concluyen que el porcentaje de éxitos, o sea, de parar proyectos en conflictos mineros en Argentina, es mayor que, por ejemplo, en Perú, o podríamos decir en otros lugares del mundo donde hiciéramos el mismo tipo de estudio de conflictos mineros, que podría ser, por ejemplo, Sudáfrica, ¿no? Con un número parecido que tenemos en el acto. ¿Por qué? Bueno, esta es otra cuestión, el por qué no es una cosa, es por la historia argentina reciente, como, ¿no? Por las asambleas autoconvocadas, ¿no? Y otras estadísticas que hemos podido hacer, por ejemplo, a nivel mundial, como la participación indígena en conflictos ambientales, de los que están en el Atlas, ¿no? Porque yo creo que hay como 8 o 10 veces más que deberían estar en el Atlas. No hay 3.000 conflictos ambientales en el mundo en los últimos 30 o 40 años. Habrá como 30.000, 50.000, 80.000, ¿no es verdad? Que vale la pena reseñar, relevantes, pero ¿quién los va a hacer, no? Es un trabajo que no podemos hacer. Habría falta una cosa, no sé si vale la pena, porque esta muestra de 3.000 ya es bastante buena para hacer análisis, por ejemplo, en cuántos participan indígenas, ¿no? Y vemos que aunque el número de indígenas en el mundo, indígenas oficiales, ¿no? Quiero decir, mapuches en Chile o en Argentina, o aymaras o quechuas, o los muchos indígenas que hay en el mundo, pues será como el 5 o 10% en algunos países, o el 1% en otros países, y en promedio tal vez sea en números, digamos, que da Naciones Unidas, pues 300 millones de población indígena, en el Atlas están mucho más que representados. 40% de los casos hay participantes indígenas. Bueno, y una hipótesis que yo tengo es que porque están refugiados, digamos, ¿no? Esto se ve bastante en América, ¿eh? En la Amazonía, entre la época del caucho y toda la, ¿no? la mortandad inicial, etc., hay incluso grupos no contactados, ¿verdad? Que quiere decir refugiados. Y lo mismo en otros sitios, aunque no tanto como en América. Y quizá y las fronteras de la extracción, ¿no? Las commodity extraction frontiers, que lo digo en inglés porque es de Jason Moore, y yo creo que es un concepto muy útil, las fronteras de la extracción llegan hasta estas zonas aisladas donde hay población indígena, tanto pues del petróleo, en Ecuador o en Perú, por ejemplo, en el norte de Perú, o gas de Camisea en el Cusco, como puede ser, por ejemplo, cobre o oro en los Andes a 4.000 metros, ¿no? O litio, por ejemplo, ¿no? Litio a 4.000 metros, que allí, claro, no vive, sino es población indígena. Y también yo creo otra hipótesis, que se defienden más también. Se defienden. En América con el convenio 169 y de otras en la India
con la ayuda un poco de la Constitución, ¿no? Que protege a la población adivasi. Pero, en fin, entonces podemos hacer como generalizaciones estadísticas también sobre víctimas, ¿no? Sobre cuántos muertos hay, como otra gente ha estudiado, como Global Witness, ¿no? De activistas muertos, ¿no? Estos son temas del sur, porque la verdad, en toda la península ibérica, yo creo, solo conozco una muerta activista, que fue Gladys del Estal, y no por nada, en el País Vasco, en Navarra, en una manifestación antinuclear, que la Guardia Civil disparó y la mató a una chica de 20 años. Pero, en fin, es el único caso que yo conozco con el nombre. En cambio, ¿cuántas muertas, no solamente muertos, sino muertas, hay ecologistas alrededor del mundo? Pues hay centenares y centenares, y todo el mundo conoce a Berta Cáceres, pero hay muchas más, ¿no es verdad? Y todo esto está muy localizado en el sur y hace que la ecología política del sur, incluida América Latina, naturalmente, tenga un carácter distinto que la ecología política del norte, ¿no? Es mucho más violenta, con distintos tipos de violencia, ¿no? Violencia de este tipo, de matar a la gente, pero también violencia estructural, ¿no? Y violencia, slow, violencia lenta también, ¿no? De la gente que se mata con tóxicos, etc. Hay un artículo muy bonito de Gretel Nava sobre distintas formas de violencia, hecho también con el Atlas, con casos de unos 100 casos de Centroamérica, ¿no? Y sirven para, por ejemplo, hacer esto, un estudio de distintas formas de violencia, ¿no? Sí, en América Latina solemos hablar de esas violencias como femicidios políticos o ecocidios políticos, ¿no? Porque las mujeres son asesinadas no solo por sus militancias ambientales, sino también por sus militancias feministas, ¿no? Que se definen como guardianas de la vida, guardianas de los ríos, guardianas de los territorios. Una cosa que también me ha parecido muy interesante de todo este proyecto del Atlas es esta idea del vocabulario de la justicia ambiental, de los conceptos nativos o los conceptos activistas, que incluso logran una mayor generalización, difusión, que nuestros propios conceptos, comillas, producidos en la academia, ¿no? De hecho, estoy haciendo una lista que a mí siempre me ha resultado sumamente interesante. Por ejemplo, la idea de dejar el petróleo en la tierra, la idea de tope de recursos, es una idea que no salió de las universidades, sino de los activistas en Nigeria y en Ecuador. ¿Cómo explicarías esa articulación tensa, nunca amable, pero articulación al fin, entre activismo y academia, que es propia, ahí te dejo la pregunta también, del sur global, de África, tu visión? Siempre me interesa mucho tu visión de distintas regiones del mundo. Bueno, yo creo que esto es vocabulario. Yo creo que es muy importante porque yo creo que cualquier movimiento social produce un vocabulario. El movimiento obrero, por ejemplo, pues la palabra boicot, ¿no? O incluso la palabra strike en inglés, ¿no? O grève en francés, huelga, o paro en América Latina, ¿no? Pues hay una etimología de este uso de la palabra grève en Francia, que viene del movimiento obrero, y en portugués una huelga, un paro, se llama greve, copiado de Francia, porque les parecía que lo que en Portugal estaban aprendiendo a hacer ya lo habían hecho algunos obreros franceses antes, ¿no? Y no hay ningún académico que se invente estas palabras. El movimiento feminista tiene sus eslogans, sus palabras, y así es con el movimiento, yo creo, del ecologismo popular, y voy a dar solo dos ejemplos. Uno es: el agua vale más que el oro, en castellano, porque claro, cada continente y cada país tiene sus eslogans en los 5 o 6 mil idiomas que se hablan en el mundo, algunos de los cuales van desapareciendo en este siglo tan brutal como este. Pero en castellano, el agua vale más que el oro, se dice en muchos sitios, y yo creo que nadie sabe quién lo ha inventado. Y no había ningún comité central o politburó
que dijera, o en fin, ¿no?, el dirigente sindical que dijera, vamos a imponer esta consigna, vamos a bajar la consigna de que el agua vale más que el oro, o por ejemplo, que las plantaciones no son bosques, ¿no? Las plantaciones de eucaliptus no son bosques, o en Brasil son desiertos verdes, ¿no?, como les llamaba el movimiento del sur de Brasil contra Aracruz ya hace años. Y podríamos, bueno, tenemos una colección de 60 o 70 términos y ojalá podamos coleccionar más. Yo en este me veo mucho, yo y todos los que estudiamos ecología política, sobre todo si estamos viviendo en el norte, pero también en el sur, somos como amanuenses, como escritores que llegamos un poco después de las batallas, ¿no es verdad? Sousa Santos tiene una expresión que yo he adoptado, que somos como pensadores de retaguardia. No dirigimos nada ni vamos a dirigir nada, sino al revés. Tomamos nota de las batallas, a ver quién se ha muerto, a ver quién ha sobrevivido, cuántos han quedado heridos, en fin, qué banderas se han llevado, qué banderas han triunfado. Y esto es lo que debemos hacer, yo creo, y es bien útil para la historia, pero también para la actualidad y para el futuro inmediato. Es decir, por ejemplo, que muchos de los conflictos ambientales acaban con un éxito. Separan los proyectos, ¿no? Pero no muchos, quiere decir quizá el 15%, el 20%, depende de la región del mundo, depende de los proyectos. Y esto se aplica también, por ejemplo, a conflictos de energía nuclear en Europa, en Alemania hace 20 o 30 años, ¿no?, que es cuando yo empecé a interesarme por estas cosas, o 40 quizá ya. Entonces, esto es así. Entonces, los slogans, estas palabras que usa la gente, y yo creo que también los documentales que hacen, y las pancartas, ¿no?, o las mantas, o ¿cómo se llama en Argentina esto?, los letreros que la gente pinta, ¿no?, o los murales que la gente dibuja, son parte del movimiento de ambientalista, de justicia ambiental, ¿no? Y deberíamos hacer archivos de todo esto y guardarlos y estudiarlos. Yo creo que en lingüística se llaman declaraciones performativas, ¿no? O sea, como decir, el agua vale más que el oro. Ya sabemos que no es verdad, en dinero es ciertamente falso, pero decimos vale más en otros estándares, en otros lenguajes de valoración, ¿no? Para beber vale mucho más el agua que el oro, ¿no es verdad? Para la supervivencia, o el agua tal vez sagrada, porque es una cocha sagrada. Todo esto yo creo que es parte de los movimientos, bueno, es lo que estudia la ecología política. Se puede estudiar caso por caso o se puede hacer comparativamente. Caso por caso me parece muy bien. Si los casos son como Esquel, por ejemplo, son casos cruciales, son muy importantes estudiarlos a fondo, hacer un libro o dos o tres, ¿no? Si quieres estudiar mucho, es mejor hacer comparaciones y puedes ver esto. Por ejemplo, el movimiento antinuclear mundial en todas partes usa el sol el sol que sonríe, que no tengo ni idea quién lo inventó, pero seguro que se puede documentar, ¿no? Incluso en la China, en la medida que hay un movimiento antinuclear en la China, que no es tan obvio que puedan salir muy frecuentemente a la calle con el sol que se ríe, ¿no? Pero en Taiwán sí que lo hacen, es el mismo sol que en Occidente. Pero muchas otras cosas son distintas según los países, las culturas, etc. Y yo creo que en ese sentido tu concepto de lenguaje de valoración, me atrevo a decir, sin haberlo querido, es performativo, porque es el que llama mucho la atención, se usa en miles de publicaciones en todo el mundo, y es algo más que los lenguajes no crematísticos de la economía, ¿no? Se usa también como esto, como otras formas de nombrar, otras formas de entender la naturaleza, otras formas de relacionarse con la naturaleza, ¿no? Vamos a ir ya cerrando, porque en este coloquio también queremos que haya preguntas y comentarios, y como decía David, queremos discutir.
Así que te dejo una última pregunta, pero puedes agregarle lo que quieras, por supuesto, que tiene que ver con el campo de la ecología latinopolítica latinoamericana hoy, los desafíos, las encrucijadas, sobre todo en este momento tan fuerte de crisis civilizatoria que es la pandemia, ¿no? El hecho de que estemos hablando así, de esta manera, en una situación de aislamiento, es un contexto que no podemos ignorar, ¿no? La pandemia, lo que significa como una crisis última de estos metabolismos de los que tú hablabas, y bueno, ¿cuáles serían los desafíos o los aportes de la ecología política en general y de latinoamericana en particular en este momento? Y bueno, y todo lo que quieras decir para ir cerrando. Gracias, muchas gracias. En cuanto a lo... Solamente algo sobre lenguajes de valoración, porque a veces, y con razón seguramente, cuando yo hablo mucho de conflictos ecológicos, conflictos de distribución ecológica, porque siendo economista de origen, ¿no? Que economista arrepentido, pero digo, no son conflictos económicos que tú los puedas solucionar con compensación monetaria, porque si alguien dice, este lago, ¿no? Esta cocha es sagrada, pues no tiene precio, ¿no? Y es lo que se dice cuando se dice que el agua vale más que el oro, se dice, no es un tema de dinero, por tanto no es crematístico. Pero luego Arturo Escobar mismo y otra gente me ha dicho, bueno, que yo dejaba de lado lo que eran conflictos culturales. Bueno, lo decía con razón en el fondo, porque quizá no se puede reducir lo que es un conflicto cultural a un lenguaje de valoración más, que tú puedes decir, hay valor ecológico, valor económico, un valor de subsistencia, un valor estético, ¿no? Un valor arqueológico, si se destruye un recinto arqueológico por una mina, como ocurre muchas veces. Estos son valores que no son conmensurables, pero son valores de distinto tipo, y lo cultural es distinto, abarca mucho más. Bueno, yo estoy de acuerdo con esto. Y no, yo mismo no estoy muy seguro cómo habría que por ejemplo, si algo que es sagrado es un valor cultural. Si le digo que es un valor de sacralidad, más o menos como cualquier otro lenguaje de valoración, por lo menos antropólogos se sienten un poco molestos, quizá, porque piensan que lo cultural tiene una realidad demasiado fuerte, ¿no? Si una mina está eliminando un pueblo indígena, esto no es un conflicto cualquiera, esto es algo distinto, ¿no? O eliminando algo de gran valor cultural. Bueno, solo quería decir esto, que a veces hay como lenguajes de valoración. Con los antropólogos tenemos una breve discusión a veces. Yendo a lo de la pandemia, como no hay tiempo tampoco, voy a ser muy breve porque yo no sé muy bien qué pensar de la pandemia, para decir la verdad. Yo creo que se parece a la del 1918, porque también era una especie de gripe, ¿no es verdad? Y mató a más gente que esta. Y fue horrorosa también, y también lo controlaron un poco con confinamientos, que no se ha inventado nada en los últimos 100 años cuando hay una pandemia. Comparado con las pandemias en América en el siglo XVI, la viruela, el sarampión y las invasiones biológicas que trajeron los europeos, comparado con las viruelas y la peste bubónica en Europa en los siglos XIII o XIV, esto es mucho más ligero, ¿no? Pero sí ha sido toda una enseñanza, yo creo, para que se vea qué es lo importante en la economía. O sea, todo el mundo se ha dado cuenta que lo importante no es comprar más cosas. Lo importante, por ejemplo, ha disminuido el viaje en avión enormemente, ¿no? Se están arruinando las compañías de aviación. Bueno, ojalá dure, ¿no? No hay ningún problema. O sea, no hace falta viajar tanto en avión como viajaba o viajábamos el 5% de la población mundial, o el 10%, porque el resto en su vida han viajado en avión. Entonces, esto que es tan desigual, el viaje en avión, se ha reducido. Pues mejor. Mejor para el efecto invernadero, porque no es lo más importante, pero el queroseno de aviación es un factor, y mejor para la salud de la gente. Entonces, podríamos ir viendo así,
con la pandemia que lo que se ha dejado de producir y lo que se ha producido más, ¿no? Muchas más charlas de Zoom, menos contactos personales, pero claro, también mucha más agroecología local. Y vemos que lo importante es la comida, lo importante es la vivienda y lo importante es la convivialidad entre los humanos y lo importante es las otras especies y lo importante es el futuro, ¿no es verdad? Y esto la economía lo mide muy mal. O sea, yo creo que la pandemia ha sido un refuerzo, si lo queremos procesar mentalmente así, para una economía más ecológica, más doméstica, más civilizada que el crecimiento económico que hay en algunos lugares del mundo todavía. Es decir, la pandemia favorece las teorías del decrecimiento y las teorías de la justicia ambiental internacional y agota una cosa sagrada realmente que hay en el mundo occidental, pero también en América, que es el culto al PIB, ¿no es verdad? Al Producto Interno Bruto, como si fuera nuestro único Dios todopoderoso y verdadero, el PIB. El PIB creo que ha quedado muy mal parado con la pandemia porque vemos que lo importante es la cómo se vive, ¿no? Tener para vivir. No hace falta. Y luego otra cosa que queda muy mal parada es el tema de la deuda, la gran deuda, porque la deuda es una cosa que no sé por qué Foucault no lo estudió, porque es lo que disciplina más a la gente son la deuda y el PIB, ¿no es verdad? Entonces la deuda es algo que yo creo, como no se van a poder pagar todas las deudas que se están incurriendo en deudas ahora, no se van a poder pagar ni las públicas ni las privadas, quizá va a haber una reconsideración de los sistemas monetarios y que pierdan poder la banca y todo el mundo que vive de las deudas, ¿no? Esto ha pasado algunas veces. O sea, Alemania no pagó su deuda después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después, porque no querían que pasara otra vez lo mismo que había pasado después de la Primera Guerra Mundial. Y Argentina puede ser un buen ejemplo para el mundo repudiando una parte de la deuda. O, en fin, o aplazándola, una moratoria sin límite para 500 años sin pagar, y luego ya verán qué hacen. Tomamos debida nota de eso, Joan, me parece un aporte muy... Podríamos ir cerrando ahí con eso de que Argentina debe reconsiderar su deuda. Porque lo que pasa es que la obligación de pagar la deuda vista desde el sur implica que aumenta la deuda ecológica que tenemos con ustedes, porque la única manera de pagar la deuda es exportando más y más, más extractivismo. Es la única manera. Y se exporta más y, por tanto, el precio más barato. Por tanto, es una cosa totalmente absurda. Es un callejón sin salida, un nudo gordiano, no sé cómo llamarle, que hay que cortarlo por algún lugar. Y, bueno, esto lo sabe muchísima gente y simplemente hay que hacerlo. O sea, el primero que lo haga dirán, pues sí, tenía toda la razón. No podíamos continuar así, ¿no? Te cuento, Joan, que a través de YouTube hay 122 personas conectadas y este es un buen momento para abrir a preguntas, tanto aquí dentro de nuestro encuentro Meet, con todos los colegas y las colegas que son parte de esta conferencia, como hacia el exterior en ese chat que está coordinando Pierre Dotron. Así que, sin más, gracias infinitas, Joan, y abrimos a preguntas y comentarios. Bueno, yo creo que me toca seguir con las preguntas. Ya tenemos muchas preguntas por el chat. Quería decir que los participantes que van a hablar dentro de estos 3 días pueden también hacer preguntas por el Meet. Muchas gracias, Joan, por esta charla. Yo creo que para mí su trayectoria realmente es una encarnación de estas idas y vueltas entre Europa y América Latina, y sus conceptos, su perspectiva también es un ejemplo perfecto de cómo se puede intercambiar tradiciones intelectuales. Un poco, bueno, la idea que lo que queremos hacer aquí. Entonces, quería hacer algunas preguntas que llegan por el chat.
Primero, preguntas tal vez un poco precisas sobre algunos conceptos que usted maneja. La primera es una pregunta de Pablo Prado, que nos habla desde la Universidad San Carlos de Guatemala. Nos dice, nos pregunta, ¿supone la noción de ruptura metabólica un vaso comunicante entre la ecología política latinoamericana y la tradición anglosajona, especialmente apuntada por John B. Foster? Entonces, me parece interesante su atlas y su perspectiva, así como que cada año agregó muchos conceptos interesantes que son parte al final de su obra. Entonces, ahí una pregunta sobre la idea de ruptura metabólica. Sí, bueno, es buena pregunta porque, claro, la idea de ruptura metabólica de Bellamy Foster realmente es la idea que Marx usa, ¿no? Como el propio Bellamy Foster, claro, lo explica, y que toma de un químico alemán del siglo XIX que era Liebig, que a su vez fue inspirada por estudios del guano de Perú, o sea que una conexión latinoamericana muy clara, ¿no? O sea, faltaban fertilizantes en Europa, ya se importaba guano de Perú, que es excremento de los pájaros, porque guano es una palabra quechua que quiere decir excremento, y tiene pues nitrógeno y fósforo, etc. Y era un fertilizante muy conocido y de mucho valor agronómico. Y se exportaron 11 millones de toneladas. Entonces, Liebig estudió el guano con otra gente y concluyó que la agricultura europea de la época sufría una ruptura metabólica. Es decir, se sacaban los nutrientes y no se ponían los nutrientes, ¿no? Y Marx leyó a Liebig, que era como 20 o 30 años más viejo que Marx, y Marx dijo, evidentemente la agricultura capitalista está agotando la tierra porque no repone los nutrientes, y esto es una crítica que se puede hacer a la agricultura en gran escala, ¿no? Y de aquí viene este concepto de ruptura metabólica, ¿sí? Pero quiero decir, como si dijéramos, ya se sabía, ¿no? Marx no fue el único que habló de metabolismo. Muchos físicos y químicos y biólogos hablaron de metabolismo en el siglo XIX, que en alemán se llama Stoffwechsel, ¿no? Que es como dijo, o sea, el intercambio de materiales. Es una noción muy... Aquí en París y cerca de donde estás tú, hay la Rue Boussingault, y Boussingault es otro químico que fue a América Latina y que también estudió, por ejemplo, el metabolismo del nitrógeno, ¿no es verdad? O sea, eran cosas muy conocidas, no hace falta, pero me parece muy bien que Bellamy Foster difundiera, ¿no?, algo conocido, que era la idea del metabolismo, que Marx ya lo había usado. Lo que sí que es verdad que los marxistas europeos ni los latinoamericanos hicieron cálculos del metabolismo como los que se han hecho en los últimos 30 o 40 años de los flujos de energía y de materiales, ¿no? No hubo una historia ecológica marxista en este sentido, ¿no? Una historia del metabolismo marxista, ¿no? O sea, si no conoceríamos a los autores. Los autores marxistas famosos, Suisse, Baran, del siglo XX me refiero, ¿no? Hobsbawm, y P. Thompson, ¿no? Pierre Villard, en Historia Económica de Cataluña. Ninguno de estos hizo una historia del metabolismo como la que ahora se hace, ¿no? Flujos de energía y de materiales, y que da apoyo a esta teoría latinoamericana del comercio ecológicamente desigual. Porque si no lo mides, ¿cómo lo compruebas, ¿no? Y se mide así, flujos de energía y flujos de materiales. Juan, tal vez una otra pregunta que nos viene de Francia, esta vez de Pierre-Yves Caladen, politista del CERI, aquí Sciences Po en Francia, nos pide, ¿la economía política neoclásica implica la posibilidad de reinternalizar
las externalidades negativas ambientales. ¿Qué piensa usted de eso? Pues pienso muy mal. Pienso que son palabras vacías casi. O sea, pienso que decir externalidad a algo que se escapa al mercado es algo muy entre inocente y cínico, porque ¿qué se escapa al mercado? Se escapa, por ejemplo, el efecto invernadero. O sea, un montón de gases de efecto invernadero se han escapado del mercado. ¡Ay, qué casualidad! Vamos a ponerles un precio y los metemos en el mercado. O sea, la cosa es ridícula. Estamos haciendo desaparecer a muchísimas especies, ¿no? Centenares de miles de especies. Entonces, no sabemos ni cuáles exactamente son. Muchas no están ni catalogadas todavía y ya desaparecen. Entonces, ¿cómo les vamos a poner un precio a este daño y internalizar estos daños dentro de una especie de pseudomercados, ¿no? O, por ejemplo, arremete una empresa como la Vale en Brasil y saca mineral de hierro para exportar y sin querer, cada año o cada dos se le hunde un dique de relaves, digamos, ¿no? Y mata la última vez a 300 o 250 personas de golpe. Esto que es una externalidad y la vamos a meter en el mercado, ¿a qué precio? Al precio del seguro de vida de estas personas. O sea, es realmente es no darse cuenta de que la economía de mercado es como algo pequeño que está, y bastante destructivo, de hecho, que está dentro de una esfera social y ecológica mucho más grande, y que los economistas deberían primero estudiar ecología, luego sociología, y luego tal vez psicología, y al final quizá podrían estudiar los precios y los mercados, ¿no? Pero no empezar con los precios y los mercados. Yo creo que había un economista ecológico ya muerto hace muchos años, se llama Carl Wilhelm Kapp, que dijo, las externalidades, no usaré más la palabra externalidad, porque lo que dicen los economistas de externalidades, yo le llamo en inglés, cost shifting successes, o sea, éxitos en transferir costos. Las externalidades no son fallos del mercado, son éxitos en transferir costos, costos sociales, no en dinero, a generaciones futuras, a otras especies y a la gente pobre actualmente, ¿no? Olvídense de la palabra externalidad. Ok, gracias, Joan. A mí me fascina esta perspectiva desde una economía así muy amplia porque permite agregar elementos. Entonces, se me hizo muy interesante lo que usted mencionó sobre el diálogo que tiene con los antropólogos, porque creo que los antropólogos ahora hacen muchos importes a la ecología política. Entonces, nos viene una pregunta de una antropóloga de Francia, Sandrine Rové, que pregunta, ¿cómo usted podría relacionar el movimiento para los derechos de la naturaleza con la ecología política? ¿Cómo usted logra integrar eso a su marco de análisis? No. Bueno, en antropología, sí, como estamos en un coloquio científico y serio ahí en Francia, voy a decir que había habido una antropología ecológica, incluso de estudiar flujos de energía, como, bueno, Roy Rappaport, y que a mí me influyó mucho en los años 70 esto. Yo llegué de la economía a la ecología o la ecología política a través de la antropología económica y antropología ecológica. En el año 70, 68, leyendo a Roy Rappaport, este libro que no es sobre América, es sobre Nueva Guinea, viendo la agricultura como un sistema energético, como antes dijo Gabriela, que yo, al decir mi biografía brevemente, fue esto, ¿no? Leer texto. Y también a Lisa Brooke Thomas, que hacía cálculos en los Andes con John Murra en los años 68-70, que yo estaba en Perú, calculando qué energía bajaba y cuál subía. Bajaba queso y carne y lana de arriba y subía maíz y subía coca de abajo para arriba, como siempre ha ocurrido en los Andes, sin sistemas de mercado, por trueque, ¿no? O con el imperio incaico, con redistribución incaica.
O sea, esta especie de economía sin mercado, por un lado, que implicaba flujos de materiales y energía, es la economía o la antropología ecológico-económica que se ha hecho de los Andes, ¿no? Y que lo han hecho gente de aquí, y o sea, gente de fuera y gente de América, como este con Darko Morales en Bolivia, que empezó con esta idea de la simbiosis interzonal, ¿no? Luego Murra dijo los pisos ecológicos de los Andes. Cuando uno ve los flujos de energía y materiales, y solo lo hicieron antropólogos de esto, ¿no? O historiadores tipo Murra, historiadores etnógrafos, etnológicos, uno entiende cómo funcionan estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es derechos de la naturaleza, porque otra aportación de antropólogos, y esto sí que es más parisino, con Philippe d'Escola, en fin, parisino y achuar y ecuatoriano, porque es decir que la naturaleza y la sociedad no hay diferencia y que, por tanto, es casi, en fin, no sé cuál sería la pregunta, ¿no? Si al decir derechos de la naturaleza reconocemos que no hay diferencia entre naturaleza y sociedad humana, como yo creo que no hay, porque los seres humanos somos obviamente, no somos ángeles desmaterializados, ¿no? Somos seres humanos que comemos y bebemos, ¿eh? Y tosemos, ¿eh? Y si esta es la cuestión, si hay diferencia entre naturaleza y sociedad, o la ética de nuestras obligaciones con otras especies, o cuál es, ¿no? Tal vez, Joan, la pregunta sería más como una, no sería una provocación para su perspectiva, integrarla con la lucha por los derechos de la naturaleza, que al final apuntan a una lucha que tanto su economía ecológica se puede apropiar de estas luchas para los derechos de la naturaleza, ¿no? No es tan evidente la articulación, ¿o sí? Bueno, yo tal como conozco los derechos de la naturaleza, tal como se introdujo en la Constitución de Ecuador, en la Constitución del 2008, ¿no? Me acuerdo hasta el número del artículo y los debates con Acción Ecológica y con Alberto Acosta, etcétera. Es una... Bueno, es como un lenguaje de valoración, ¿no? Es como decir, los humanos, uno puede tomar una posición más antropocéntrica o menos. A mí me cuesta mucho no tomar una posición antropocéntrica porque soy un ser humano. Entonces, es fácil ser antropocéntrico, digamos. Entonces, es como un reconocimiento de que las especies... que la naturaleza tiene un valor en sí mismo, ¿no es verdad? No instrumental. Esto es lo que dice derechos de la naturaleza. Un valor en sí mismo, no instrumental, para, no porque de servicios ambientales, sino en sí misma, ¿no es verdad? Bueno, yo esto lo acepto, digamos, y me parece que observo que hay mucha gente dispuesta a aceptar esto, menos en culturas más industriales y mucho más en culturas preindustriales, ¿no? Y así es, o sea, no veo muy bien, no veo la objeción, o sea, no veo la, ¿cuál es la pregunta? Si yo creo en derechos de la naturaleza o si esto se puede incorporar como un lenguaje más en los lenguajes de valoración. Otro ponente me pidió en esta misma dirección cómo integrar estas relaciones con los seres no humanos en su actitud. A través de la cultura. O sea, bueno, es que depende. O sea, con los seres no humanos, los humanos tenemos muchas, muchas relaciones, ¿no es verdad? Algunas hostiles y otras amables, etc. Hemos tenido en los últimos 200.000 años o 300.000 años, ¿no? Y yo creo que poco a poco se está extendiendo una idea de en grupos que se llaman animalistas, por ejemplo, que en lo cual me parece, yo estoy totalmente de acuerdo, en tener más respeto por otro tipo de animales y no verlos como objetos de consumo alimenticio, de objetos de crueldad, etcétera, ¿no?
Y todo esto son parte de un cambio hacia una cultura que podríamos llamar más ecologista, ¿no? Pero si hay algo más, yo creo que la pregunta tiene más profundidad, pero no sé muy bien cómo habría que contestarla, si somos... porque la hostilidad hacia algún tipo de seres vivos es un tema bien interesante. En este año de vacunas y de pandemia es un tema muy interesante. Si cualquier ser vivo tiene derecho a existir, o si los humanos... Pero todo esto siempre... Lo que yo sí estoy muy un poco de en contra es con esta división de una perspectiva biocéntrica y antropocéntrica, porque los humanos solo podemos tener que perspectivas antropocéntricas. Por el momento, ¿no? Quizá con los miles y miles de años futuros habrá como híbridos, cyborgs, pero los cyborgs no solo así con informática, sino biológicamente mixtos, ¿no? O sea, especies que combinen especies distintas, un poco de hombre y un poco de otro tipo de especie. Pero esto es una especulación en la cual yo no tengo ni idea de lo que puede ocurrir en el futuro distante. Muchas gracias, Joan, de compartir con nosotros sus dudas, porque nosotros que leímos sus libros y que, al contrario, vimos cómo podíamos usar sus libros y artículos como herramientas eficientes, es también agradable ver que uno puede dudar. Era una pregunta de Pablo Laguna de Bolivia, la última sobre la relación con los seres no humanos. Y yo creo que cerrar esta conferencia, tal vez, no sé cómo usted lo ve, pero sobre preguntas no contestadas, es una buena invitación a seguir juntos la conversación. Claro, claro. Es mejor. Las preguntas son mejores que las respuestas, normalmente. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias por haber participado desde Barcelona y ofrecernos estos análisis y contestar las preguntas de transoceánicas, como fue el caso ahora. Ahora vamos a empezar con la segunda conferencia magistral de este coloquio. Vamos a escuchar a Gabriela Narlinsky, que tal vez podría considerarse como otro producto de este intercambio entre Europa y América Latina tan complejo. Estas idas y vueltas, estas relaciones de poder, que también están adentro del medio académico. Pero yo prefiero pensar en todas las discusiones que ya tuvimos entre los académicos de Francia y de América Latina, y yo creo que Gabriela Merlinsky es buen ejemplo en su formación, en doctorado en Francia, y toda una carrera académica en América Latina, centrada en los conflictos socioambientales. Entonces voy a dejar la palabra a Gabriela Merlinsky, que nos es muy buena candidata para ofrecernos un poco un panorama actual de la situación de la ecología política. Como les decía, a mí me impresiona cómo este corriente ahora en América Latina está brotando, floreciendo. Muchos jóvenes se meten en la ecología política, muchos estudiantes, y también hacen puentes con la generación que venía antes, y por eso me gustó también mucho el diálogo con Joan Martínez Allier, porque al final hay que entender ese puente entre el final de los años 70 y hoy, y hay ciertas relaciones que yo creo que hay que anotar y conocer esta historia. Pero ahora vamos más, un poco una presentación panorámica de la ecología política latinoamericana, con la conferencia de Gabriela Merlinsky, que realmente le agradezco mucho haber aceptado en medio de todas estas clases virtuales, de un fin de año tremendo para todos, y Gabriela aceptó hacer esta conferencia con nosotros. También quiero agregar que Gabriela Merlinsky no solamente publicó varios libros de síntesis sobre conflicto socioambiental, sino que acaban de publicar con Paola Serafini un libro sobre arte y ecología política, que eso es
vamos a escuchar a Paola al final sobre esta relación entre prácticas artísticas y prácticas activistas en la ecología política. Solamente para descubrir un poco uno de los aspectos muy ricos de la trayectoria académica de Gabriela Mialinsky. Entonces, ahora vamos a escuchar Gabriela. Gabriela, you have the floor, como dicen por allá. Ahora te escuchamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, David. Y bueno, no deja de ser un encuentro fraterno entre personas que trabajan juntos. Me tocó estar este año en el instituto dando clases. Tuve que retornar anticipadamente por la pandemia y para mí también esta es una posibilidad de continuar un diálogo que se interrumpió así de forma muy brusca por razones que nos excedieron. Entonces, bueno, voy a ir compartiendo pantalla mientras les voy diciendo... ¿Se ve, verdad? Hasta ahora no, pero al parecer me imagino. ¿No? Espera. Sí, aquí. Bueno. No. Voy a ir a YouTube para ver qué ven en el YouTube. No, sigo yo. Bueno, en este momento está en compartimiento, pero bueno, si no se ve, no importa, yo sigo conversando. Mi idea es presentarles no un panorama completo de la ecología política latinoamericana, porque como vamos a ver a lo largo de este coloquio, es difícil abarcar algo que no es específicamente ni un paradigma ni un campo disciplinario consolidado como escuela institucional, sino más bien es, como decían Héctor Arimonde, Enrique Leff, Arturo Escobar, un paraguas conceptual, un campo de problematización, un espacio sobre todo de debate público en América Latina en torno a las relaciones sociedad-naturaleza y, por supuesto, la marca, la fuerte marca, el fuerte trauma de la herencia colonial. Entonces yo voy a hablar de cinco cuestiones. En primer lugar, los elementos claves que atraviesan el campo de la ecología política latinoamericana en este milenio. En segundo lugar, quiero reforzar su carácter transnacional y ya anticipo ahí mi posición. No creo que exista una ecología política latinoamericana autocentrada. Hay muchos diálogos y hay muchas conversaciones transnacionales porque el mundo en el que vivimos es un mundo muy globalizado con muchas interdependencias. Voy a hablar más efectivamente, desde mi experiencia, desde un conocimiento situado, no es lo mismo hacer ecología política en Argentina que en Bolivia, entonces hay que entender que yo hablo desde ahí y que mi experiencia, como ninguna otra, puede capturar todas esas diferencias latinoamericanas. Me gustaría hablar también de los desafíos, de conceptos problemáticos, imprecisiones, confusiones del lenguaje. Una gran pregunta que atraviesa todo esto es, ¿qué es lo latinoamericano? Y también de los horizontes, ¿no? Porque para mí estos momentos de crisis, de cambio, de estar atravesados por estas contradicciones brutales del capitalismo y de la pandemia, nos obligan a pensar en cómo alimentar el debate que sigue. Todos sabemos que la ecología política latinoamericana surge de un debate entre la tradición marxista y ecomarxista adaptado a América Latina. Joan ya mencionó a Víctor Toledo, a Héctor Alimonda y a Enrique Leff. Después se desplaza hacia la antropología y mucho de lo que recién se preguntaba está en el núcleo del trabajo de Arturo Escobar. Todos conocemos ese maravilloso texto que es la invención del tercer mundo, porque es un debate fuerte de la antropología con el desarrollo. Hay un debate filosófico epistemológico, claramente ese es el trabajo de Enrique Leff, con las racionalidades ambientales, y también ese pasaje de la economía ecológica a la economía política del que nos hablaba recién Joan Martínez Arias. De eso solo voy a decir esa síntesis estilizada porque no me quiero perder en un análisis de corrientes y de autores. Mi hipótesis central es que la ecología política latinoamericana se revitaliza y gana visibilidad a nivel internacional en el cambio del milenio. Y un punto clave es ese grupo de ecología política de Claxo. Si uno lee los trabajos de Héctor Alimonda publicados en Claxo, buena parte de los artículos provienen de las conferencias de esos grupos. Claxo es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que es una red académica muy potente que nuclea
centros académicos de toda América Latina y que tiene un rol central en la difusión de lo que se produce en América Latina, en un activismo muy fuerte de las publicaciones por fuera de los formatos científicos de las revistas indexadas y con referato. Y Héctor Arimonda suele decir que fue en el año 2000 cuando él convenció al que en ese momento era el secretario ejecutivo de Claxo para cambiar de nombre a un grupo que ya existía y que se llamaba Ambiente y Desarrollo, para que se llamara efectivamente Ecología Política. Y en esa discusión ya del cambio de nombre está la marca de origen de esta corriente, de este milenio en la que yo participo. Héctor también cuenta que la primera reunión tuvo lugar en Río de Janeiro, fines del año 2000, y ahí se encontraron con David Barkin, que es un autor también de México, que tenía una fuerte impronta en los estudios agrarios, algo que por otra parte también tenía Héctor Arimonda, y es por eso que hay que reconocer que hasta el día de hoy todavía la ecología política latinoamericana está muy entremezclada con los estudios agrarios. Pero si yo tuviera que hablar de elementos claves que atraviesan la ecología política latinoamericana en esta entrada de nuevo milenio, yo nombraría cinco que tienen que ver con la herencia del pensamiento social latinoamericano, con un diálogo que es de este milenio con el programa Modernidad-Colonialidad, sobre todo los trabajos de Walter Mignolo y Enrique Dussel, con una relación tensa, compleja y muy interesante con el marxismo, porque además de ese marxismo del que recién se hablaba de Bellamy Foster o de Jason Moore, hay marxismos latinoamericanos en una tradición muy fuerte de debates marxistas en América Latina, y ni que hablar en Argentina con el trabajo de José Aricó, que por otra parte Héctor Arimonda conocía muy bien, con la recuperación de la historia ambiental en diálogo con la economía ecológica y con una fuerte posicionalidad. Voy a cada uno de ellos. Respecto de la herencia del pensamiento social latinoamericano, esto es muy original. Cuando uno lee los trabajos de las y los autores, quiero incorporar también a una autora contemporánea central en esta discusión, que es Maristela Svampa, uno ve que se nutren, se referencian a autores y autoras que no son exactamente del campo de las disciplinas académicas, así como las entendimos en el siglo XX y XXI. Son lo que nosotros llamamos la tradición del pensamiento social latinoamericano. José Bonifacio de Andrada de Silva, Manuel Gamio, José Martí, un autor como Guillermo Castro Herrera de Panamá, es el trabajo más interesante que existe de relectura de Martí en clave de ecología. Mariátegui, que Héctor Arimonda tiene un trabajo muy interesante de relectura de Mariátegui, y fíjense qué arriesgado, una conexión de Mariátegui con el programa Modernidad-Colonialidad, o Gilberto de Andrade. Esos autores, por sobre todo, son una marca fundante del pensamiento latinoamericano porque discuten las formas de entender el capitalismo tal como son entendidas en eso que llamamos el norte global. Y ahí hay una discusión central sobre la dependencia y sobre la heterogeneidad estructural de los países latinoamericanos. Eso atraviesa la ecología política latinoamericana. Siempre se entra por ahí, por la especificidad latinoamericana en su incorporación subordinada al mercado mundial, pero en todo lo que eso significó en la creación de estados nacionales, en la participación de las élites dominantes en esos procesos y en el reconocimiento o sobre todo el desconocimiento de la cuestión indígena. Eso atraviesa el campo de la ecología política latinoamericana. En lo que tiene que ver con el diálogo, con el programa Modernidad-Colonialidad, hay ahí una apuesta fuerte, a volver sobre el trauma catastrófico de la colonia y la conquista, pero pensado en momentos del día de hoy. Esta idea de lo transmoderno que está en esos autores, de esas hibridaciones, de esos conflictos, en la manera en que hoy se reproducen o se diferencian esos procesos de colonialismo, que no son solamente transnacionales, también hay procesos de colonialismo interno. Y no se abandona la idea del marxismo, pero se critica mucho versiones canónicas del marxismo, porque la versión del mainstream de la tradición marxista atribuyó siempre un sentido positivo al desarrollo de las fuerzas productivas, generalmente interpretado como una forma mecánica, sin tener en cuenta distintas dimensiones, esta idea optimista de que el progreso de la ciencia y la tecnología iba a domesticar la naturaleza. Y esa es una crítica que está en la ecología política latinoamericana, la manera en que muchas veces los gobiernos progresistas o las políticas de izquierda confluyen con una versión muy simplista del desarrollo, justamente una visión que deja fuera de su análisis las formas ocultas de despojo ambiental
que han sido glorificadas por la historia oficial. En cuarto lugar, en esa recuperación de la historia ambiental, está todo lo que dijo hoy recién Joan, así que no necesito volver sobre el papel de la SOLCHA, ¿no? La Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental, y también ese trabajo reciente de Malcolm Ferdinand, que nombraba Joan Martínez Alier, que lo que hace la historia ambiental es mostrar, es ser el prisma para mostrar esos costos ocultos de eso que los economistas clásicos llaman externalidades. Desde la historia ambiental es que se puede entender, por ejemplo, la Revolución Verde y los cambios en la pampa húmeda argentina, no como el éxito de los cereales, sino como una forma de desarrollo desigual que dejó atrás otras regiones, por ejemplo, el bosque chaqueño, que fue totalmente talado para producir ese desarrollo en la pampa argentina. Y está lleno de ejemplos en la ecología política latinoamericana sobre esos costos ocultos que la historia oficial deja fuera y que la historia ambiental permite mostrar. Y el quinto elemento es la posicionalidad. En América Latina, muchas y muchos de los que participan de este campo diverso que es la ecología política, se incorporan a esos espacios de discusión participando ya en causas públicas. Los debates por la minería en Argentina son de los movimientos socioambientales y son de la ecología política en una relación muy cruzada de campañas, de libros, los ejemplos de Norma Giarraca, Maristela Esbampa, Horacio Machado Araos, por ejemplo, ellos escriben libros para alimentar las campañas que se hacen los activistas. Y hay un tiempo dedicado a eso. Pero sobre todo con esta idea de los intelectuales anfibios, que es más que una opción, es una condición de existencia. Trabajando en universidades públicas en América Latina, siendo esas universidades públicas atravesadas, sacudidas, bamboleadas por grandes procesos de democratización y de dictaduras militares, teniendo formas de co-gobierno universitario, ahí por ejemplo se parece mucho la Universidad de Buenos Aires con la Universidad Autónoma de México, es muy difícil ser parte de la docencia y la investigación universitaria y no ser involucrado en causas públicas, porque hay un reclamo desde fuera, pero desde dentro, para que eso sea debatido y sea incorporado en los debates. Un ejemplo nimio para ayudar a entender esto desde otras latitudes. Cuando uno es docente, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, pero pasa en otras universidades, estoy seguro que pasa en la de Colombia y en la de México, uno no puede dar una clase completa sin que los estudiantes entren en el aula y planteen reivindicaciones y propongan campañas y sugieran debates que deben ser incorporados al aula. Esa socialización temprana que tenemos los que trabajamos en estos temas hace que sea muy difícil separar el campo del activismo del campo de la academia, porque ese campo de discusión pública sobre los problemas está dentro de la universidad. No hay forma de salirse de eso. Y eso también implica un proceso de rendición de cuentas del que tampoco es posible escapar. Entonces, uno no es activista porque un día lo decidió, sino porque esas causas públicas están entremezcladas con las discusiones de la ecología política. Y para hablar del carácter transnacional, me gustaría ir a un texto muy bonito de Germán Palacio Castaneda, uno de estos autores de la historia ambiental, que está en ese libro compilado en 2017, que se llama Ecología Política Latinoamericana, compilado por Héctor Alimonda, es un libro póstumo, de hecho salió luego que él falleciera, Catalina Toro Pérez y Facundo Martín, y el artículo, el texto en cuestión, que es una compilación de Claxo, se llama ¿Hay algo de latino en la historia ambiental latinoamericana? Nuevos desafíos para la consolidación de una comunidad intelectual regional. Y él comienza con un relato de una situación ocurrida en un pozo petrolero que se llama Macondo, y que es un pozo petrolero de la British Petroleum, de la BP, que en abril de 2010 vertió millones de barriles de petróleo en el Golfo de México, un gran accidente ambiental, es uno de los peores derrames marinos en los Estados Unidos, que afectó México, Estados Unidos, los estados de Luisiana, Mississippi, Alabama. Y lo que trae, bueno, primero la gran paradoja, la dramática paradoja, ¿no?, de que el pozo petrolero se llamara Macondo, ¿no?, la
la ciudad mítica del libro de García Márquez, todas estas cuestiones del lenguaje que nos liberan y que nos envenenan. Y la historia que trae Germán Palacio es que en un grupo de ONGs, que representan varias ONGs ambientales, sobre todo Acción Ecológica de Quito, la organización internacional Oil Watch, que es de Nigeria, Vandana Shiva, que es una activista muy conocida por el tema de semillas y el ecofeminismo, deciden poner una demanda contra la British, la BP, pero en los tribunales, en la Corte Constitucional Ecuatoriana, y ahí vienen los derechos de la naturaleza de los que se hablaba recién. Y no lo hacen pidiendo compensación económica, eso está totalmente fuera de la discusión, lo que hacen es pedir acceso a la información y pedir el cese de la explotación de Campo Macondo. Y Germán Palacio usa esta historia para mostrar justamente el carácter transnacional de este tipo de activismo, pero de este tipo de discusión, porque lo que la explica son grandes cambios que han sucedido en el cambio de milenio, que tienen que ver, él lo usa para hablar de la historia ambiental, pero se aplica también a la ecología política latinoamericana, que tiene que ver con procesos que nos atraviesan y en los cuales no es posible establecer bordes nacionales o bordes regionales. Entre esos procesos, él menciona el poder creciente del gobierno de Estados Unidos y las corporaciones transnacionales que tienen la capacidad de entrar en los territorios y reconfigurarlos para la exportación de materias primas o para la extracción de materias primas, pero además cómo influencian radicalmente cambios ambientales en los lugares y regiones que son parte, pero de esa manera la interlocución es también con esos actores globales. El carácter poroso de bordes y fronteras, y ahí él pone el ejemplo de la frontera mexicana con los Estados Unidos, que si bien está militarizada, es una frontera porosa por razones del lenguaje, de luchas y de articulaciones culturales. El papel de los organismos internacionales en el desarrollo, incluyendo las ONG, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y ahí él insiste mucho con que la idea de Latinoamérica como una construcción externa también es parte de ese proceso de la posguerra. Los cambios de la composición demográfica en los Estados Unidos, donde hay cada vez más población latina que habla español, y ahí él se pregunta por la diferencia entre lo latinoamericano y lo angloamericano, y si esta distinción tiene sentido. Y también la influencia creciente de los Estados-Nación en América Latina, algunos más poderosos que otros, que también tienen capacidad de influencia sobre los países vecinos, como son Brasil, México o Chile. Piensen en Argentina y la dependencia que hemos tenido, por ejemplo, con la economía brasilera. Entonces, la conclusión que él saca de eso es que hay que ampliar las comparaciones y que hay que explorar las formas en las cuales los estudios latinoamericanos sobre ambiente, conflictos y política ambiental han elaborado conexiones transnacionales. Algo que debería verse en las trayectorias de los grupos de trabajo de investigación y asimismo también sin desconocer las características diferenciales de países, regiones, ecosistemas, modos de vida, etc. Y el hecho de que ese reclamo se haya planteado como derechos de la naturaleza, no planteado como una cuestión latinoamericana, sino como una cuestión global, la naturaleza de la humanidad, lo que se está violando como patrimonio común de la humanidad, es ese intersticio que nos abre un espacio muy auspicioso para discutir estos temas. En lo que tiene que ver con mi trayectoria, experiencia, yo puedo decir que soy producto de un momento muy particular de la Argentina y de América Latina, que tiene que ver con la transnacionalización de las luchas sociales sobre el ambiente, la mayor interconexión, eso tiene que ver también con procesos de acceso a la información, con la mayor, también con el trabajo de estos grupos como Claxo o también la alianza en Ecuador que lidera Alberto Acosta sobre alternativas al desarrollo o el trabajo de Budinas en Uruguay. Son todos intelectuales que sin ser muy citados o muy incorporados a los cánones de los circuitos académicos internacionales en el sentido de las revistas indexadas con referato, escritas en inglés, son autores que tienen una enorme difusión en ese debate público latinoamericano. Son leídos por los actores sociales que participan en los conflictos ambientales, que aparecen muchas veces en los medios de comunicación
disputando, y no son disputas menores, disputan con presidentes. Recordemos que Alberto Acosta fue ministro de Ambiente de Correa y luego se separó de Correa por una diferencia irreconciliable justamente en esta idea de los derechos de la naturaleza. Recordemos que fue Correa quien dijo que había que incentivar o intensificar el extractivismo para salir del extractivismo. Entonces, mi experiencia también está atravesada por esos debates, porque a mí me inspira tanto la lectura de la academia como la lectura del periódico todos los días, donde esas discusiones se filtran. En este momento, por ejemplo, estoy participando de una campaña muy activa de científicos, y esta es una novedad, porque a veces los científicos del CONICET tienen más dificultades para sumarse, el CONICET es como el CONACYT, el CNRS, ¿no? Para sumarse a estas discusiones, que tiene que ver con el trigo transgénico, porque ha sido financiado y auspiciado por las autoridades científicas de Argentina este nuevo avance sobre la soja transgénica, que es el trigo transgénico, y esa discusión atraviesa los debates de las comisiones evaluadoras científicas del CONICET, como algunos artículos que se publican en los diarios, como las producciones científicas. Vuelvo con este carácter poroso de los campos científicos, académicos en América Latina. Y mi trayectoria tiene mucho que ver con un cruce entre la sociología y la ecología política. Mi gran diálogo con los autores franceses no arranca con el doctorado, arranca con haber cursado la carrera de sociología en la Universidad de Buenos Aires. La carrera de sociología tiene una orientación muy fuerte hacia la sociología francófona. Nosotros nos educamos, crecemos, aprendemos en las aulas de sociología, leyendo a Pierre Bourdieu, a Michel Foucault, y eso atraviesa de múltiples maneras nuestra formación, pero siempre falta y sigue faltando en las disciplinas una preocupación por los temas ambientales. Todavía hoy la carrera de sociología de la UBA, bueno, acabamos de fundar hace 3 años con otras compañeras una materia que se llama sociología ambiental y fue toda una batalla conseguirlo, pero mi diálogo entre sociología y ecología política tiene mucho que ver con mi tesis doctoral, que fue un estudio de conflictos ambientales en Argentina, y cuando empecé a mirar los conflictos ambientales de Argentina, esos que tenían repercusión pública, particularmente el conflicto por las pasteras en el río Uruguay y el conflicto por la recomposición ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo, me encontré con casos muy atípicos, casos que no surgían del modelo tradicional de la sociedad agraria que se enfrenta con la multinacional o con los poderes concentrados globales, y eran conflictos que estaban muy atravesados por características propias de los sistemas políticos en Argentina, las formas en que se da el federalismo, pero también muy atravesados por un nuevo activismo ambiental que, como bien decía Joan Martínez Alier, surge con Esquel. El conflicto de Esquel es un parteaguas en Argentina, es el año 2003, pero que se va reescalando o que va habiendo un efecto contagio con otros casos en Argentina hasta el día de hoy. Y es por eso que iniciamos esta investigación de largo aliento, que es la cartografía de los conflictos ambientales en Argentina. Y eso también estuvo atravesado por un momento, y ahí viene la sociología de nuevo, y fue de gran politización de la cuestión ambiental en la Argentina, pero politización por la vía de que ciertos actores que no entraban en el campo de la discusión empezaron a entrar. El gran parteaguas es Pasteras, cuando el presidente en ese momento, Néstor Kirchner, va a Gualeguaychú, que es la localidad donde se dio este conflicto, y dice que el medio ambiente es una cuestión de Estado, instala ahí una agenda. Luego podemos discutir si esa agenda se cumplió o no, les anticipo que no se cumplió, pero lo que importa como tema es que para el sistema político empieza a tener consecuencias, el hecho de participar o no participar del debate ambiental. Y ese debate se ha ido complejizando. El otro hito para mí es el biólogo Andrés Carrasco, que es una especie de Rachel Carson del siglo XXI, porque fue el que dio la batalla frontal contra los transgénicos y su impacto en la salud y en los modelos productivos en Argentina, y fue en un primer momento muy censurado dentro del campo científico, y luego logró tener visibilidad por una alianza muy fuerte con los movimientos sociales.
También mi conexión con la ecología política tiene que ver con una tradición fuerte de la sociología, de hacer investigaciones empíricas, y lo que la ecología política trae para mí como aire de renovación es la circulación entre campos disciplinares. No se puede estudiar conflictos ambientales, conflictos socioambientales o conflictos ecológicos distributivos, como los quisiéramos llamar, sin abrevar en la historia, en la geografía, en la sociología, en la economía ecológica. En mi caso particular tuve que incorporar el derecho, porque sin derecho no es posible entender procesos de judicialización y juridificación muy intensos que suceden en Argentina, pero también en los demás países. ¿Cómo entender, si no, nuevas constituciones que hablan de derechos de la naturaleza? Y en mi caso, la posicionalidad, esto que es característico del campo, tiene que ver mucho con un trabajo muy activista dentro de la universidad, que se parece un poco a lo que Burawai llama una sociología pública, pero se parece más a eso que Burawai encuentra en los trabajos de un sociólogo africano, sudafricano, que se llama Edward Wester. Él habla de Edward Wester como el molino de cuatro aspas que sostiene la investigación, y cuando Burawai habla de Wester, también de Rodríguez Garavito recupera Wester, habla de un molino que gira precisamente porque conecta la investigación y la docencia con el intento por influir en las políticas públicas, con el intento de construir campos o de abrir senderos dentro de los campos académicos, y la construcción misma de espacios institucionales que articulen con esos espacios más de movilización. ¿Qué tomé prestado de la ecología política? Bueno, sobre todo esta idea del carácter estructural del conflicto, como bien lo planteaba Joan, la idea de que son los metabolismos los que producen los conflictos, a veces estudios muy centrados en casos pequeños, o en la sociología de la acción, o en el pragmatismo, que yo retomo muchísimo y ahora vamos a ver de qué manera, descuidan esta conexión de los procesos territoriales localizados. Se trata de entender los conflictos desde la perspectiva del poder, donde los derechos de propiedad juegan un rol central, porque los regímenes institucionales que discluyen derechos de propiedad sobre tierra, agua y recursos son los que producen asimetrías en el acceso a los mismos. Pensemos en Chile, que desde su constitución pinochetista, que por suerte ahora se va a reformar, tiene esta idea de los derechos de agua que se mercantilizaron, y Argentina, que tiene una constitución que habla del derecho al ambiente sano. Entonces los regímenes institucionales juegan un papel central en esta distribución de derechos de propiedad, pero también los conflictos entre saberes y conocimientos, en la medida en que algunos conocimientos aparecen más legitimados que otros, y por último, claro está, como recién también se planteaban las preguntas, el conflicto como diferentes formas o enfrentamientos respecto de cómo entender la construcción y la producción de la naturaleza. Pero es de aquí que cuando yo empecé a trabajar sobre estudios de casos comparativos, y en eso nuestro humilde proyecto es muy distinto del Atlas de la Justicia Ambiental, porque no hay una estadística de casos, sino más bien un trabajo profundo de contextos, de condiciones concretas, de asumir las diferencias respecto de las cuales estos conflictos se manifiestan, porque muchas veces son multiterritoriales, multiactorales, la definición de las identidades es compleja y negociada entre cuestiones de clase, raza y género, y ahí me sirvieron mucho los estudios de la acción colectiva tal como se practican en Francia, sobre todo el trabajo de Daniel Cefaí, que para mí sigue siendo una fuente de inspiración, su orientación goffmaniana, sobre todo que no hay un movimiento social que precede la acción, sino que es al calor de los conflictos donde el cruce de líneas de acción diferentes, muchas veces no intencionales, da lugar a la acción colectiva. Y bueno, claro, y eso tiene mucho que ver con una geografía en particular que se practica en Francia, que es la geografía conectada con los estudios de proximidad y los trabajos de Patrice Mellet, la idea de la productividad de los conflictos y que pueden tener efectos institucionales, es un poco esto. No solo quedarnos con las causas, sino ver las consecuencias, pero entender ese proceso de desenlace, por así decir, de los conflictos como algo en el cual hay mucho para estudiar, entender, desmenuzar, desenredar entre la acción colectiva y esos distintos tipos de productividades, porque los actores se movilizan para producir algún tipo de efecto. Luego habrá que ver si lo logran o no, por eso en el Atlas se habla de éxitos o fracasos. En mi caso, y sobre todo en los trabajos de Patrice Mellet, entender eso
Extender también es entender que los conflictos pueden ser un campo de estudio intermedio en la tradicional escuela del proceso político, es un campo contencioso, en una orientación más pragmatista es una arena pública, y que eso da lugar a otro tipo de consecuencias. Mirar eso es muy interesante desde el punto de vista histórico, de una historia reciente, de una historia presente, pero también activa un diálogo muy interesante con los grupos sociales. Porque a mí muchas veces me preguntan, leyendo estas categorías, que las leen en estos libros, también publicados en acceso abierto en la plataforma de Claxo, muchas veces los actores me preguntan, bueno, ¿y acá qué pasó? Ah, ¿hubo una productividad jurídica? ¿De qué manera se transformó el uso o la aplicación de la ley a partir del conflicto? En Argentina, por ejemplo, por dar un ejemplo que es de Argentina, no se podría generalizar a otros países, la judicialización de los conflictos ha dado lugar a cambios muy importantes. Por ejemplo, lo que se llaman las leyes de presupuestos mínimos. Tenemos una ley de glaciares y una ley de bosques que no surgieron de proyectos institucionales encarados por el Estado, sino que fueron de abajo hacia arriba. Fueron grandes procesos de activismo lo que dieron lugar a esas leyes, como todo este año hubo un activismo muy fuerte con la ley de humedales. Hay un proyecto muy interesante que pretende proteger los humedales. Claro, son el 21% de la superficie del país, eso entra en conflicto con la minería del litio, con el mercado inmobiliario, con la expansión de la soja, ya hay producción ganadera intensiva en el delta del río Paraná, que es una pieza ecológica única que hay en Argentina, y entonces eso da lugar no solo al conflicto que produce la ley, sino también a grandes debates en el espacio legislativo. Entonces todo eso hay que introducirlo en la discusión de la ecología política, y eso es lo que a mí me permite conectar geografía, derecho, sociología y, por supuesto, ese gran paraguas conceptual que es la ecología política. Y claro, el tema del conocimiento es otro tema muy grueso que no se resuelve solamente con la idea de diálogos de saberes. Ahí hay todo un aporte extraordinario que son las humanidades científicas o la teoría del actor red, el trabajo obviamente de Bruno Latour, de Michel Calón. Hay un libro que para mí es clave que deberíamos traducir al español, es Agir, Pense, Monde, Incertain, que es de Calón, Lascun y Barthes, y permite entender mucho más fino qué rol juegan las controversias sociotécnicas en los conflictos. Porque no es solo una oposición entre un saber local y un saber científico. En los saberes locales, en los activismos, hay también producción de conocimiento científico, hay contra-expertise. Y eso es lo que estos autores llaman foros híbridos, y que en América Latina se puede reconocer en un montón de experiencias, que son estos vocabularios de la justicia que se producen, pero también transformaciones muy profundas en el debate sobre, como diría Bruno Latour, la manera en que se observan los hechos, los eventos, y la manera en que se establecen conexiones entre estos eventos, humanos, no humanos, pero también el conocimiento de quién cuenta. Para hablar entonces de los desafíos y de los horizontes, y para ir cerrando, porque me gustaría que hubiera tiempo de preguntas, yo creo que respecto a los desafíos de la ecología política latinoamericana, hay 5, podríamos hablar más. El primero tiene que ver con la sobreteorización. No pasa en todos los autores, pero pasa mucho con un uso a veces abusivo de estas categorías como extractivismo, dependencia, globalización, etcétera, donde muchas veces se presentan las regiones periféricas sin poder como un efecto de los roles de los poderes metropolitanos y se olvida el rol activo que tienen élites nacionales y actores locales. Entonces, a veces el uso de los conceptos puede terminar en la justificación de problemas no resueltos o el uso de chivos expiatorios, y lo que hay que hacer es darles contenido. Ahí falta una consideración más fuerte sobre el rol del Estado y las escalas. El Estado es el gran distribuidor y el gran productor de diferencias territoriales y sobre todo los estados subnacionales. En el caso de Argentina se ve clarísimo las grandes diferencias que existen entre las provincias y el modo en que los poderes provinciales entran en los conflictos. Y ahí se necesita entonces un trabajo mucho más fino sobre las escalas de análisis, las escalas de intervención en estos conflictos. El problema de ver el extractivismo o el neoextractivismo como una variable independiente en la cadena causal de todos los fenómenos, yo creo que tenemos, el concepto vale mucho la pena y por algo es nombrado en todas las
los activismos de América Latina, pero hay que repensarlo y profundizarlo, ir más allá de las materias primas, pensar en qué rol juegan las finanzas y que pensar en qué rol juegan, como dicen Verónica Drago, y Mesadra, en los espacios urbanos, porque la dominancia que tiene el mercado financiero en muchos otros ámbitos también hace que a través de la deuda los sectores populares o los mercados informales de suelo, por ejemplo, sean parte no visible de esa cadena de extractivismos que hay que estudiar mucho más. Los debates sobre lo común y el buen vivir, que también es más un riesgo que un desafío, porque a veces la referencia a lo común invisibiliza subjetividades en disputa. Hay una dimensión creativa y productiva de lo común o de los derechos de la naturaleza que exige no ser idealizada, y es en ella donde se plantean muchas veces principios operativos de cooperación social, pero la gran pregunta es ¿qué es lo que activa esa cooperación social? Por decirlo brutalmente, no es lo mismo los conflictos en Gualeguaychú, esta pequeña localidad en la provincia de Entre Ríos, en Argentina, que se activa en contra de los poderes transnacionales porque sostiene que la implantación de la celulosa está en contradicción con su modo de desarrollo local, que es un modo de pequeños comerciantes organizados en el turismo, que la lucha de Tepoztlán en México, donde toda una comunidad se alza en contra de un campo de golf en un parque nacional, pero habla de derechos de la tierra, habla de tradiciones náhuatl, y hasta cuando asumen eso, hacen un ritual de pase de mando, que es todo en náhuatl. Son diversidades de lo común que se ponen en juego. Y el otro gran tema para mí, que es un desafío, es el rol de los géneros y los ecofeminismos. Si bien cada vez somos más las autoras de la ecología política latinoamericana, todavía somos bastante invisibles en estos debates. Esa gran red que creó Héctor allí en el cambio de milenio estaba dominada por escritores varones, y ha sido todavía muy difícil romper esa tradición, diría yo, es más idiosincrasia y de otros momentos de la construcción de la academia. Afortunadamente, en este momento los conflictos ambientales están muy atravesados por los feminismos y los ecofeminismos. El tema de que las mujeres sean las grandes protagonistas de las luchas ambientales en América Latina es lo que hace mover eso, así como hace mover eso muchas otras luchas feministas, como por ejemplo el movimiento de Ni Una Menos. Y en cuanto a los horizontes de la ecología política latinoamericana, yo creo que este debate sobre las izquierdas y los progresismos y las visiones mecánicas del marxismo sigue siendo un debate abierto. Fue un debate transversal, muy politizado en el periodo de los denominados gobiernos progresistas, pienso en las grandes discusiones de nuevo de las y los autores que he nombrado, y yo creo que vuelve a hacerlo ahora, porque pienso en el discurso de Asunción del vicepresidente de Bolivia, que está muy ligado con la idea del buen vivir, y que es muy diferente, por ejemplo, a visiones anteriores del gobierno de Evo Morales o del conflicto del Timmins. Yo creo que es un ciclo donde nuevamente se van a abrir estas grandes discusiones sobre el rol de los extractivismos en los gobiernos progresistas. Creo que la historia ambiental sigue siendo un arma poderosa porque nos permite ver esos aspectos ignorados o vaciados, pero también empieza a ser un momento clave de construcción de redes de conocimiento, de activismo y de ontologías relacionales en torno a lo que son los humedales, los bosques, las selvas, etcétera, y eso tiene que ver, por supuesto, con los movimientos globales de justicia climática, pero también con esta encrucijada de la pandemia. Y creo que para dejar como insumos para la discusión, tenemos que hablar más del conocimiento y de las epistemologías de fronteras. Yo creo que la ecología política es un prisma a través del cual estos procesos tensos de coproducción de conocimiento entre distintas academias, entre distintas regiones del mundo, entre activistas y académicos, se muestra. Es un proceso de alta tensión política. Solo basta ver un debate que se abrió hace unos pocos años cuando Budinas interpeló los trabajos de Harvey en Ecuador, y si quiere después lo dejamos para la discusión. Y si bien Budinas no hizo una interpretación muy completa o compleja de Harvey, eso dio mucho que hablar. Hay muchos artículos que hablan de eso. Entonces, ¿cómo se posicionan los intelectuales cuando producen desde fuera de América Latina y cuando les toca estar atravesados por estos procesos políticos de los que hablé? Y por último, y respecto de las preguntas que también estaban ahí sobre lo humano y lo no humano,
yo creo que tenemos que explorar mucho más las ontologías relacionales, el trabajo de Marisol de la Cadena, de Mario Blaser, de Viveiro de Castros, del propio de Escolá, esos mundos no vistos o antroponovistos de los que habla tanto Marisol de la Cadena, por ejemplo, cuando habla del conflicto de Bagua, cuando el gobierno de Perú reprimió a las poblaciones indígenas que se oponían a la construcción de una carretera, y lo que ella dice sobre eso, citando a Santiago Manuín Valera, un líder de los Awajumwampi, es que el gobierno se llevó con eso el territorio y el gobierno nunca preguntó a esos actores, cuando les quiso imponer la carretera para la explotación petrolera en nombre del desarrollo, el gobierno nunca preguntó si esos actores querían desarrollarse. La respuesta fue, cancelen los decretos legislativos que afectan nuestra existencia como pueblo. Pero esa discusión sobre qué quiere decir la existencia como pueblo tiene que ser incorporada como un proceso de creación de mundos heterogéneos que no se hacen a través de la división entre humanos y no humanos y que cuando son nombrados por los otros ni siquiera quepan en esas distinciones. Y bueno, y ahí me parece muy interesante también activar la imaginación, construir prácticas prefigurativas. No se trata solo de estudiar lo que sucede, sino también imaginar lo que podría suceder. Y es por eso, finalmente, estoy tan entusiasmada con este proyecto al que me ha invitado Paula Serafini sobre arte y ecología política. Creo que nos falta una buena dosis de imaginación en los debates académicos. Y bueno, y ojalá que este evento nos permita concretar eso. Muchas gracias. Buenas, gracias Gabriela, yo retomo la palabra. Nos llegó muchas preguntas para ti, voy a sintetizar tal vez varias. Sebastián Velu, Deli Alcreda, pregunta, se pregunta si el hecho de focalizarse sobre los estudios de los conflictos socioambientales no dejan de lado otros tipos de conflictos. Y a la vez dice que tal vez si uno se focaliza sobre los conflictos, se olvida analizar las situaciones de consenso donde se invisibilizan las situaciones de inequidad o depredación de recursos naturales. Una pregunta al final sobre esta focalización sobre conflictos socioambientales. Sí, bueno, la primera respuesta sería justamente es uno de los grandes objetivos del campo, ¿no? Empieza con la discusión de Joan Martínez Ariel sobre la ecología ecológica, es justamente su objeto es los conflictos ecológico-distributivos y esa se abre como una rama dentro de la economía política que estudia solamente los conflictos económicos, ¿sí? Entonces esa sería como la respuesta más fácil para dar. ¿Por qué los conflictos ambientales? Porque esa es la manera a través de la cual la ecología política puede mirar estos procesos de crisis, de devastación ambiental, de cruce de fronteras, de avance de fronteras extractivas. Ahora, si hay procesos de consenso, sí, claro que los hay, pero son más minoritarios en general, son procesos o bien en que la voz en los que estaban en desacuerdo no pudo ser oída, y en ese caso más que consenso es coerción, y tiene que ver con todas esas violencias de las que hablaba hoy Joan Martínez Alier, o bien hay, como decía en un texto pionero Francisco Sabatini, procesos de negociación informal. En los procesos de negociación informal en los conflictos la salida es por la vía de algún tipo de compensación, y entonces se acepta. La minería se hace mucho eso, ¿no? Se proponen escuelas, proyectos de capacitación, algunos mecanismos de incorporación de infraestructura en las comunidades, pero en general, en el caso de la minería, que es el más estudiado, lo que se ve en los últimos 20, 30 años es que no cambian mucho las condiciones estructurales de esos territorios, porque son territorios de altos niveles de pobreza, de alta concentración económica y de mucha desigualdad. Entonces, la gran pregunta a largo plazo sobre el consenso
tiene que ver con los efectos distributivos. ¿Hay más o menos igualdad? Si no la hay, es difícil que haya consenso, va a seguir habiendo conflictos. Ok, Gabriela, gracias. Tal vez una pregunta que está articulada a la de Sebastián Berú, que nos viene de Leticia Estebanato Rodríguez, de Brasil, São Paulo, de la Universidad de São Paulo. Nos pregunta si muchas veces los conflictos se centran, o los análisis, por lo menos, de los conflictos socioambientales se centran sobre las disputas rurales. Y entonces, ¿qué aporta al final centrarse sobre los conflictos socioambientales desde lo urbano, digamos, la ecología política urbana? Un tema, claro, que es uno de los gran temas del conferencista de mañana, Eric Swinledow. Sí, claro, ese es ese es el gran talón de Aquiles. Cuando queremos hacer ecología política urbana, justamente vamos a los trabajos de Swinledow, Heinen, Kaika, etcétera. Y precisamente ellos, no lo voy a explicar yo, lo va a explicar él mañana, tienen un cruce muy interesante y sugerente entre el marxismo y estas humanidades científicas de Bruno Latour, ¿no? Porque cuando uno mira la ciudad, las ciudades, los procesos urbanos, están las infraestructuras, están los metabolismos urbanos, donde la ciudad ya es incorporada, o los procesos de producción de ciudad son incorporadas como valor de cambio, ¿no? Entonces, cuando uno ve procesos de degradación ambiental en las ciudades y conflicto en torno a esa degradación ambiental, en mi estudio de muchos años sobre la cuenca Matanza-Riachuelo, el conflicto no es tanto por implantación, porque ahí vino alguien y se instaló y hay una discusión sobre los usos del territorio, quiénes preceden en el uso, sino por los efectos mismos del proceso de urbanización, como el proceso de urbanización produce grandes injusticias espaciales, produce asimetrías, y luego cómo se procesa ese debate de la justicia espacial como justicia ambiental. En el caso del Riachuelo en Argentina es fascinante por eso, porque empezó siendo un caso de ONGs muy profesionales para reclamar la recomposición ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo, pensando como un proceso más de ingeniería, de limpiar el río, de mejorar calidad urbana, y resulta ser que cuando eso se puso en práctica implicaba desplazar a la población que vive en asentamientos populares en el borde del río. Y entonces, ¿cuál es el trade-off de esa decisión? ¿Eso es justicia ambiental si la población va a ser desplazada? Y eso ha abierto una discusión muchísimo más rica sobre qué es un conflicto ambiental o ecológico distributivo en un contexto urbano. Sin duda es un conflicto que involucra las infraestructuras, que involucra la vivienda y que involucra incluso esa vieja discusión sobre el derecho a la ciudad. Gracias, Gabriela. Vamos a seguir, yo creo, discutiendo sobre esta relación entre lo rural y lo urbano, todas estas conexiones. Vamos a seguir con las preguntas sobre los conflictos socioambientales. Una pregunta que nos llegó de Lucia Bergos, Universidad de la República en Uruguay, que nos pregunta sobre cómo estudiar el papel del Estado en estos conflictos. Nos pregunta si, o para ti, Gabriela, se trata de un actor en sí mismo, con posiciones específicas, o de un espacio de disputa, dice Lucía, para las herramientas que posee. ¿Cómo ves el estudio del Estado en estos conflictos? Claro, sin duda, el Estado no puede ser visto como monolítico, como una figura exclusivamente asociada a los poderes del gobierno federal o del Estado nacional. En realidad, el Estado, hablábamos recién citando a Germán Palacio, esta idea del rol que tienen distintos estados en América Latina, en su mayor o menor dominancia y constitución de regiones. Pero también están los estados subnacionales. En Argentina ese es un tema central. Cuando yo trabajaba sobre el conflicto de Pasteras, lo que ahí devino un punto de inflexión fue la incorporación del gobierno provincial al conflicto. Pero no se incorporó porque fuera ambientalista, se incorporó precisamente porque ahí se generó un campo de poder en el que se podía, un campo de disputa política, un espacio político en el que podía ganar o perder en la contienda política. Entonces necesitaba participar de ello. Entonces hay algo muy importante a estudiar en el cruce con la ecología política,
es el rol de los partidos políticos y de los sistemas de partidos políticos en cada uno de los países. Muchas veces está muy invisibilizado en el debate de la ecología política, pero también el rol del Estado en la producción de poder saber, en la construcción de territorios, en la distribución de los derechos de propiedad, como decía antes, y también los conflictos que se dan al interior de las estructuras gubernamentales. Casi todos los países latinoamericanos y en las regiones también, hay áreas de ambiente que son mucho más proteccionistas y que disputan con las áreas de economía. Yo diría, bueno, las áreas económicas siempre ganan, pero esas disputas están y hay que visibilizarlas. Por ejemplo, la reglamentación de la ley de bosques en Argentina, en Salta, todo indicaba, por el rol que tiene el sector agrícola terrateniente en Salta, que iba a ser una ley que no se iba a poder implementar, y sin embargo tuvo una implementación parcial por el rol de un activismo ambiental dentro del gobierno provincial. Ese activismo ambiental duró un año, luego fue desplazado. Pero es importante estudiar qué pasa ahí en ese transcurso, ¿no? Tal vez me voy a permitir a agregar una pregunta sobre estos temas. Me parece que tal vez en la ecología latinoamericana, ecología política latinoamericana, el Estado, el papel del Estado se estudia bastante de manera bastante conceptual o digamos muy amplia, y las políticas públicas, la complejidad de los juegos de actores adentro del Estado, tal vez Lucía apuntaba a eso, no se estudian mucho al final. Digamos, una sociología política, una ecología política que entra adentro de las dinámicas del Estado, no es me parece, no sé, es una pregunta que no se ha trabajado tanto, no es un enfoque muy privilegiado. ¿Cómo lo ves? Puedo contestar más por Argentina, no siempre puedo contestar por todas las regiones. En nuestro caso, la ciencia política tiene una orientación bastante anglosajona, centrada en los modelos, centrada en un rol muy auxiliar respecto del Estado. Y para estudiar estos procesos hay que tener una visión mucho más compleja y crítica del rol del Estado. Y nos falta todavía ese tipo de teorías. Falta una interacción más interesante con otras ciencias políticas, qué sé yo, por decir Pulanza, por decir algún autor, en el que se crucen mucho más los temas del Estado y su rol en distintas economías capitalistas periféricas. Ok, gracias. Igual creo que eso va a ser un tema que vamos a seguir trabajando mañana y pasado mañana. Ahora tenemos una pregunta de Elizabeth Peredo, de Bolivia, que dice... identificada de tensiones entre narrativas y lenguajes que generan resistencias, reexistencias ecoterritoriales y ecologías políticas. Yo creo que es sobre la parte narrativa. Hay una pregunta en YouTube, creo que lo que me pide es una comparación entre América Latina y Francia. Perfecto, bueno, sí. Lo entendiste mejor que yo. Dale. Sí, no sé si entiendo la pregunta igual. Dice, ¿identificas tensiones entre narrativas y lenguajes que generan las resistencias, paréntesis, reexistencias ecoterritoriales en ecologías políticas en América Latina y Francia? Lo poco que puedo decir sobre eso, para comparar con Francia, ¿no? Y ahí mis colegas de Francia tendrían que ayudarme. Es que lo que yo he visto en el debate francés reciente, esa gran convención que hubo sobre transición ecológica, etcétera, es que la palabra ecología política sí permea los debates de la prensa, y ese es un gran trabajo de los activistas, ¿no? La ecología política francesa, me corrigen, es mucho más del campo del activismo que del campo académico. Entonces, para pensar la idea de cómo se conecta con el territorio, bueno, ahí hay una gran discusión sobre cómo se organizan los territorios en Francia y cómo en América Latina. Qué sé yo, no sé, quizás traer a los Gina Jeune, ¿no? A los chalecos amarillos a esta discusión y al papel de los pueblos rurales en todo esto en Francia. En América Latina, estas tensiones de narrativas y lenguajes sí tienen mucho que ver con el territorio,
porque los territorios han sido construidos de manera muy diversa a partir del rol que tiene la población indígena, las tensiones entre raza y género. Entonces, en mi ejemplo brutal sobre Tepoztlán y Gualeguaychú, lo que quise decir también es que los territorios son absolutamente distintos porque tienen historias distintas. Y eso reconfigura de manera distinta las lenguajes y narrativas, al punto tal que en un caso la transición de mando en la toma de poder en el gobierno local se hace en idioma náhuatl, cosa que nunca hubiera pasado en mi ejemplo de Gualeguaychú. Digo, para traer aquí la diversidad, no vamos a poder comparar América Latina con Francia, me parece. Gracias, Gabriela. Yo creo que ya llegamos más o menos al final de estas conferencias. Había varias preguntas sobre la manera, pero vamos a seguir discutiendo sobre eso, sobre qué tipo de desafíos teóricos se plantean desde los conflictos socioambientales en América Latina, la práctica de los activistas. Yo creo que es una pregunta muy interesante. También otra sobre Julien Robotier, sobre los problemas de interdisciplinaridad que se plantean tanto desde lo urbano y lo rural, de manera un poco distinta también. Pero igual, yo creo que ya se acabó. Gabriela, muchas gracias. Tú te quedas con nosotros. Vamos gracias, a hacer una pequeña... Quiero, así que seguimos conversando. Gabriela, ¿tú puedes tener la palabra del fin? Que voy a estar presente estos 3 días, así que seguimos la conversación, las discusiones, que son lo más rico de este intercambio. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias, Joan, por estar con nosotros. Yo sé que muchos de los ponentes están interesados por continuar la discusión con usted. Por ejemplo, si hacemos así puentes entre el inicio de este coloquio y el final, Malcolm Ferdinand, que usted citó, yo creo que puede ser un puente entre generación, entre enfoques de la ecología política, y entonces eso es parte de la riqueza de nuestros debates durante este coloquio. Por favor, regresan pronto o quédense conectados, pueden seguir poniendo preguntas así, pero vamos a hacer una pausa, digamos de 10-15 minutos, para descansar un poco, para tomar café, lo que sea. Y vamos a empezar justo después de la pausa, a las 4:15 en París, hora de París. El siguiente panel, el panel 1, que se llama Usos cruzados de la ecología política. Entonces, nos citamos, digamos, en 15 minutos.